comunicativo, pero un esfuerzo comunicativo que supere el ámbito de la gente comprometida. Tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a lo profundo de la sociedad con todas estas cuestiones, aprovechando los recursos que nos ofrece, por ejemplo, las redes sociales, aunque no hay que fiarse. Yo tengo ahora mismo mi canal de YouTube completamente bloqueado. Además, los muy sinvergüenzas me mandan notitas congraciándose cuando está bloqueado y manipulado, pues, de una manera espantosa, ¿no? Pero, con todo, hay que hacer un esfuerzo comunicativo. Más o menos, para que os hagáis una idea de cómo lo pienso con el comunal, también con lo de este derecho, el derecho común o derecho popular, lo primero que tiene que tenerse son esas ideas claras y de gente preparada. Luego tiene que hacerse un gran esfuerzo comunicativo, para luego, en un tercer momento, tenga que hacerse un esfuerzo de presencia en la calle y movilización. Porque estas cuestiones son difíciles, son complejas, y entonces se necesita tener gente preparada que sea capaz de argumentar, no con un libro, que con un libro mejor, pero sí ser capaz, por ejemplo, de escribir un articulito de 500 palabras, o sea, 20 líneas, donde se argumente. Entonces, yo quiero que esta voluntad comunicacional se tenga muy, muy profundamente metida, ¿no? Difusora, de difusión, que también la difusión es asociación. Y la asociación es lo que necesitamos. Yo que creo que fue uno de los primeros que resistí a las injustas y atrabiliarias políticas sanitarias cuando lo del COVID, propuse que se constituyeran organismos en barrios y pueblos de base para resistir a la política sanitaria y para promover terapias sustitutivas, terapias alternativas, y no se hizo caso, se pensó, ahí tengo una espina clavada muy fuerte, que bastaba con que algunas notabilidades de internet dijeran cosas y le seguía la masa. Yo eso nunca lo acepté. ¿Por qué? Porque tengo muy metido esto. A mí me parece que, aunque fuimos al principio muy pocas personas y nos ponemos en marzo de 2022, de 2020, pues somos muy poquita gente los que, al principio y principio, yo tengo un vídeo denunciando todo esto 2 días antes del confinamiento, 2 días que lo hicimos en Vic, en Cataluña, pues, eso es una situación transitoria en una sociedad que está muerta, que está dormida. Quizá en un momento de transición tiene que haber notabilidades que se hacen cargo, pero luego tiene que ser la comunidad popular la que lo haga, porque es lo eficaz y es lo justo. Entonces el salto ese a constituir núcleos en la base, pues no fue escuchado, fue muy poco escuchado, y luego ya pues han pasado 2 años que los hemos perdido, ¿no? Porque daros cuenta que precisamente la idea de que vivimos ahora, del sistema institucional actual, todo lo concentra en personajes. Yo no creo en los personajes. Creo que en determinadas condiciones tienen que cumplir ciertas personalidades, una función, pero yo creo en la comunidad popular. Me encanta, por ejemplo, leer, lo he dicho antes, y siento no tener ningún más parecido, ¿no? Pero leer las actas de los concilios de Toledo, que hablan siempre de los vascones y de los reyes visigodos atacando a los vascones, y nunca cita a ningún jefe vascón. Eso es algo increíble. Que si hubiera habido, los había citado. Eso, echaroslo de la cabeza. Y esto durante 250 años. ¿Por qué? Que nadie, absolutamente nadie, haya sacado ninguna conclusión de eso, significa el nivel de descomposición y de basura que es la historia. Porque eso es lo primero que llama la atención. Yo recuerdo estas actas, que no os imaginéis la tabarra que es, un libro así de gorro, ¿no? Porque era, cada vez que se hacía un concilio, había un escribano que lo escribía en latín, es decir, todo lo que se había aprobado ahí. Luego hay una tradición muy buena al castellano, que te enteras de todo, ¿no? Yo no sé latín. Entonces, esta cuestión a mí me impactó así, ¡plum!, me hizo así, ¿no? Porque dije, quizá una sociedad directamente autogobernada, no con notabilidades. Eso fue lo primero que pensé, pero entonces yo estaba muy en la inopia, no tenía nivel ni madurez personal, necesité como 20 años para entender eso, ¿no? Tuvo que venir todo el proceso, la cuestión de la Revolución Bagauda y su significado, ¿no? Pasatiempo, en fin, el proceso de conocimiento, por lo menos en mi caso, es muy lento. Entonces, frente a esta idea del individuo notable está la comunidad que se moviliza. Y esa, hay dos concepciones que hemos visto en los puntos anteriores, ¿no? La comunidad nombra, designa a las personas que se encargan de los asuntos. Eso no quiere decir que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que hacer el máximo esfuerzo de preparación, el máximo, como personas,
pero eso no nos da derecho, por mucha preparación que tengamos, a sustituir a la comunidad. La comunidad es sagrada. Nosotros podemos cumplir funciones las que sean, aportar conocimientos, asesorar, lo que sea, pero es la comunidad, y eso es la quinta esencia de la vida democrática y participativa, ¿no? Eso es la democracia directa, una comunidad que se autogobierna, y es la única manera de crear sujetos de calidad. El sistema actual, que es la delegación en notables, crea una sociedad de idiotas, sencillamente, porque entonces se delega en alguien que resuelva los problemas. No, resuélvelos tú mismo y fórmate como persona en el acto de resolverlos. Porque ahora se dice, no, te formas yendo a la universidad, acumulando. No, eso no vale de nada. Los másteres, los cursos, solo te convierten en un ser pasivo, en un ser que no piensa por sí mismo, incluso los libros, ¿no? Yo que tengo publicados, me parece, ya ni me acuerdo, me parece que son 43 libros, ¿no? Ahora cada vez los valoro menos, porque realmente el acto de leer no es un acto de pensar puro. Lo que la gente tiene que hacer es pensar, no leerme a mí. El libro puede ser útil como introducción, pero luego hay que coger y hacer así, decir, ahora voy a pensar, y voy a pensar yo, con mis iguales o lo que sea, ¿no? Y eso es muy distinto, todo el proceso tiene que cambiarse. De ahí que mis criterios, pues, son distintos de lo que es... Claro, luego cuando lees La importancia de la cultura oral, todo el mundo sabe hablar, ¿no? Muy poca gente sabe escribir bien, desgraciadamente. En euskera poca y en castellano también poca, ¿eh? No nos engañemos. En las demás lenguas igual, ¿no? Pero hablar es una habilidad que se adquiere antes de los 4 años y es fundamental. Entonces todo lo que sea cultura oral tiene que valer. Bueno, el punto actual es la relación entre el derecho popular y la asamblea popular. Sí, si nosotros cogemos un libro de teoría política y te dicen la democracia griega, al parecer es la única democracia que ha habido nunca, y que en realidad no lo era, ¿no? Porque no participaban las mujeres, no participaban los metecos extranjeros y los esclavos, por supuesto que no. Pero es que encima, como había un poder estatal formalizado, tampoco, porque las asambleas no eran soberanas. Esta es una cuestión muy importante. Las decisiones no las tomaban las asambleas, que eran solo asambleas de varones, propietarios y bla, bla. O sea, había un censo y solo podían participar en las asambleas los que establecían ese censo. Las mujeres no, los esclavos no, todo. Entonces, ¿por qué? Porque había un poder estatal. Había un poder estatal previo y anterior. Lo que se hizo en un momento de crisis del poder estatal es que se amplió y se buscó como una cla, alguien que aplaudía, que era la democracia griega, ¿no? Pero si preguntas a un tratadista de ciencia política, como yo se llama, dices, ¿eran soberanas las asambleas griegas o no? ¿Tomaban las decisiones? ¿Solo existía el armamento general del pueblo o había un ejército profesional? Ay, ya, se hermano. Y yo, bueno, verás tú, vayamos por partes, montalitemos, no, fuera. ¿No? Entonces, sin embargo, aquí se ha vivido en un sistema de democracia directa clásico, clásico, puesto que estaban todos los elementos de la democracia directa, sobre todo en la Alta Edad Media, que nadie quiere reconocer. Solamente existe el libro de Orduña Rebollo, lo tengo por aquí, es el único, pero luego al final pues hace la faenita de turno, ¿no? Siempre te hacen la faenita, porque si no te la hacen, pues no se quedan a gusto, ¿no? Entonces este libro, veréis cómo falsea los hechos. Es casi el único libro ya que recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo si queréis leer y queréis así, pues en fin, ¿no? Pues imponeros, para deciros el título exacto, vaya, nada, pasa siempre, no lo encuentro. Bueno, se llama Democracia Directa Municipal, Concejos y Cabildos Abiertos, es el título, Enrique Orduña Rebollo. Es un libro de hace 40 años, no, de hace 25 años, y es interesante porque saca todo este mundo a la luz, ¿no? Pues todos los sistemas cabildos es lo mismo que concejos, ¿no? Con ciertas variantes. Entonces él explica cómo la historia de los pueblos ibéricos es la historia de un sistema asambleario que ha funcionado bastante, ¿no? Y ha funcionado muy bien durante ciertos periodos, que se constituye en la Alta Edad Media y que luego va decayendo hasta desaparecer con las Cortes de Cádiz, porque lo matan, no muere de muerte natural, lo matan a bayonetazos los liberales, ¿no? Entonces, pues, pero ¿en dónde está el fallo? Democracia directa municipal, municipal. ¿Por qué municipal, Enrique Orduña Rebollo? ¿Qué pasa? ¿Que por encima de lo municipal no hay un sistema de democracia directa? Aquí en Vizcaya, ahora el fuero se ha cambiado y no sé ahora cuál es exactamente la legislación sobre
elecciona juntas de Guernica y tal. Pero aquí, antes lo ha dicho Prochi, había en el Alta Edad Media, en toda Euskal Herria, un sistema de poder en cuatro niveles. Cuatro niveles. ¿Por qué lo dejamos solo en el municipio? No sé si entendéis la trampa. Lo que él está diciendo, en el municipio sí, pero fuera de ahí no. Ahí tiene que haber una estructura estatal, porque, como decía el chico, dice que si cada cual está en su pueblo, ¿cómo hacemos una carretera que hace eso todo? Digamos, es que es la cosa. Se pueden poner de acuerdo los pueblos también, ¿no? Nos necesitamos un sistema centralizado, el Ministerio de Transporte, de Gata. Entonces, efectivamente, ¿cómo podemos imaginar lo que era Euskal Herria en la Alta Edad Media? Pues había cuatro niveles. Y ahora se podría hacer para toda Europa igual, que es el nivel local, el basarre local, que a su vez manda dos portavoces al basarre comarcal, cada una de la comarca, que a su vez está luego el basarre territorial, puede ser lo que hoy son provincias, más o menos, daros cuenta que han pasado 1500 años o 1200. Y luego existe un basarre arriba del todo que unifica, que podríamos llamarle gobierno. Pero era un gobierno que dependía de los de abajo, porque era elegido de abajo arriba, cada nivel tenía que responder delante de los de abajo y estaba atrapado con el sistema del mandato imperativo, es decir, que lo que se hiciera arriba era menos importante que lo que se hiciera abajo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? ¿Esta cuestión cómo se prueba? Pues porque si no es así, no podrían haber resistido a los cuatro imperios, porque los imperios les habrían arrasado. Tenía que haber una acción unificada en la batalla de Arriaga. Porque, por ejemplo, te presentan la batalla de Arriaga como si fueran allí unos cuantos vascones a tirar flechas y piedras y a molestar un poco. Que no, que fue una matanza. Toda la plana mayor de la aristocracia carolingia murió allí. Que no fue una cosita de hacer unas cuantas bajas a un enemigo. Primero, que no huían exactamente, solo se retiraban para volver al año siguiente. O sea, entonces, claro, el Imperio Carolingio se derrumba 20 años después porque no puede, porque una vez que ha muerto allí la flor y la nata, de la canción de Roldán famosa, que forma parte del romancero, ¿no? Roldán, ¿quién era? Probablemente el heredero de Carlomagno. O sea, allí murió la flor y la nata, ¿no? En la batalla de Simancas igual, cuando el imperialismo musulmán es completamente derrotada por las milicias concejiles navarras y el Abderramán III se salva por los pelos, totalmente por los pelos, ¿no? Solo él y su guardia personal sobreviven, ¿no? Esto quiere decir que detrás de eso tenía que haber un aparato económico, político, cultural, muy estructurado, porque si no, no se puede hacer eso. No se puede hacer, ¿no? Y un aparato tecnológico muy potente. Pensemos, por ejemplo, por el sistema de barquines para la producción del hierro. El sistema de barquines es un avance enorme. Las ferrerías, ¿no? ¿Sabéis lo que son los barquines, no? Las estas. Bueno, ese sistema se inventa por aquí, lo que se llama el Pirineo Occidental, Guipúzcoa, Navarra, hacia el siglo VII, y proporciona un hierro muchísimo mejor que el que se hacía antes y un hierro de más calidad. Es decir, el armamento de los vascones en su pelea contra el reino visigodo de Toledo era mucho mejor que el de los visigodos, mucho mejor. O sea, indudablemente, porque se había creado una manera que producía hierro de mucha mejor calidad y en mucha más cantidad. Es decir, era mucho más barato que no los sistemas arcaicos, absurdos, heredados del mundo romano. De tal manera que el sistema romano visigodo de hacer hierro desapareció en la Alta Edad Media, no se volvió inmediatamente. El sistema barquines se generaliza, que es una máquina compleja porque utiliza el sistema de la rueda hidráulica para hacer que los muelles inyecten aire. Vamos, es una cosa genial, ¿no? Entonces, si las invenciones, según la teoría económica, se hacen en aquellas sociedades donde hay libertad de pensamiento, porque si no, no se inventa nada, que es lo que ahora pasa, salvo armas. Entonces, porque claro, aquello no se inventó para las armas, pero cuando son agredidos se defienden con las armas, ¿no? Creo que aquí en Bilbao, en el museo, hay una espada vascona del siglo VII que yo llevo años intentando la vez. Ese que está en la plaza Ramiro de Basto y nunca lo consigo, porque nunca tengo yo mucho interés en ver esa espada, a ver si se ha hecho algún estudio metalográfico y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, el sistema de cuatro niveles es aplicable en general. Cuando ya me preguntan, ¿una ciudad puede organizarse por el sistema de concejo abierto con 100.000 habitantes? Mi respuesta rotundamente sí, ¿por qué no? Se puede hacer igual. Si todo es calería, entonces, que asignémosle una cantidad poblacional, por ejemplo, en el siglo VII. ¿Qué podrían ser? 500.000 personas. ¿Qué menos? Menos. Bueno, es que los cálculos del pasado se dan siempre a la baja. Yo los subo un poquito, si me permitís. Porque, claro, allí había también conflictos muy curiosos, pero uno de ellos era el conflicto demográfico. Claro, si quieres hacer una guerra prolongada,
necesitas una buena demografía, porque si no te machacan, obviamente. Y ellos sabían, los vascos no sabían perfectamente que el reino visigodo no podía ser derrotado, solo podía ser contenido. Año por año se tenía que contener, ¿entendéis? Pero ellos no podían derrotarle porque era un gran imperio, ¿no? Lo que había que hacer era de tal manera que se establecieran unos límites en los cuales ellos no penetraran, que penetraban. Por ejemplo, ellos fundaron Olite, los visigodos fundan Olite como una plaza fuerte y tal. Entonces esto nos da muchas referencias a los sistemas de democracia directa son eficaces. No son un caos de asambleas de facultad, que es lo que la gente tiene en la cabeza, sino es un sistema muy bien formalizado en el cual las cosas se debaten. Esta asamblea, vamos a tener una asamblea. No, eso es una caricatura de las asambleas. Las asambleas son una institución respetadísima y que debe ser respetada, en los cuales, según unos criterios de fines y objetivos, que nos lo da la sabiduría, la ética popular, el derecho popular, pues establece una meta. Pero entonces decimos que tiene que haber un sistema de asamblea que sea el que haga el derecho consuetudinario, o el derecho popular, si queréis llamarlo así, ¿no? Entonces esto es inevitable. De la misma manera, por ejemplo, ¿cómo se falsea el comunal? Porque se separa del bazarre, ¿no? Eso todos los estudiosos le dicen, pero vamos a ver, si el comunal, que es una forma de propiedad común, ¿cómo se realiza la comunalidad? Se juntan todos los vecinos, todas deciden, ¿no? Y eso es una asamblea, ¿no? Entonces dices, ¿entonces cómo puedes escribir un libro de 500 páginas hablando de comunal sin referirte a que tiene que haber un órgano directivo? Porque la gestión de la economía, por ejemplo, nosotros cogemos un territorio, un término municipal, que yo creo que hay que hacerlo ya, es uno de los objetivos, es vamos a organizar económicamente ese territorio. No solamente lo que tú dices, Gaby, de la alimentación, que eso es cierto lo que dices, sino industria, producción de bienes básicos, servicios, medicina. Todo ello lo vamos a organizar y lo vamos a organizar de abajo arriba, que es como tiene que ser. Y vamos a hacer así a las instituciones que nos vengan de arriba, de abajo arriba, ¿no? Una ordenación completa. Eso es, escribieron de un pueblo de Badajoz y decían, es que queremos hacerlo, nuestro pueblo tiene 5.000 habitantes, queremos presentar un documento a partir del Consejo Abierto Local que organice la vida económica, incluyendo al comunal. Joder, es una idea estupenda, pero luego los chicos dijeron, vamos, acabamos todos en la cárcel y estar un poco parados, ¿no? Porque, no exageréis, ¿no? Hacerlo no pasa nada. Pero cuando se explica el comunal a Urbanitas, hay que decir, claro, Urbanitas dice, yo vivo en una gran ciudad de 1.000.000 de habitantes, ¿qué puedo hacer aquí? Claro que se puede hacer. Hay lo comunal o lo consuetudinario en el marco de una pequeña población, de una mediana población y una gran población. Se fragmenta la población según la cantidad de gente para hacer asambleas operativas de 300 personas, más o menos, y luego eso se va sumando y se hacen varios niveles y al final se constituye el Consejo Abierto, el Bacharra del pueblo. Perfectamente, no hay ningún problema. Mi idea es sustituir la Unión Europea, que es una unidad de 27 estados brutales manejados por una panda de bandoleros que son los imperialistas alemanes, y entonces sustituirlo por una Europa de los pueblos. ¿Podría haber un gobierno europeo a partir de una Europa de los pueblos? Perfectamente. ¿Por qué no? Toda Europa podría gobernarse por un sistema de democracia directa y consejo abierto. No, los pueblos, digo los pueblos, no los estados. El pueblo vasco, el pueblo castellano, el pueblo catalán, el pueblo bretón, todo esto. En Europa somos 80 o 90 pueblos, ¿no? Cada uno con su cultura, con su lengua, con sus valores, ¿no? Entonces eso nos salvaría de la locura que hoy soy la Unión Europea, que está ya absolutamente fuera de control, por en el asunto de la energía. Ahora, bueno, ha hecho unas declaraciones terribles el señor Josep Borrell, sobre, ¿no?, ya declarando la guerra a los chinos, poco menos, cosas así, ¿no? Entonces, hace 3 días o 4. Entonces, esta cuestión es operativa. ¿Por qué? Porque el bazar, la asamblea, es soberana y es una cosa muy seria. Muy seria, que puede operar de acuerdo a unos procedimientos relativamente establecidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se toman decisiones, se encarga tareas a personas, porque no todo se hace en asamblea, ni mucho menos, ¿eh? Normalmente, el modelo clásico de asambleas es de pie, para que la gente no se enrolle mucho, se toman decisiones, se vota sí y no, y se marcan las directrices generales, y luego se encomienda, se comisiona a personas, a un grupo de 2, de 3 personas, que hagan esto, que hagan lo otro, que organicen el asunto, que presenten un informe, ya está, en la tierra de Pinares de Soria.
a día de hoy todavía se comisiona a las personas que suben al monte para decidir cuántos pinos se sacan ese año, ¿no? Y ellos lo deciden y ya está, y los, no, los marcan con una cruz, pues, ¿no? Este año vamos a sacar 400 pinos, 20 hayas y tal, ya está. Luego se sube y se cortan, pero según los criterios de no sacar más pinos de los que estén en condiciones de ser cortados, porque nosotros no queremos hacernos ricos y nosotros coexistimos con el monte, porque el comunal es una propiedad de los que fueron, de los que son y de los que serán. Esa es la definición. Entonces, si lo destruís todo ahora, ¿qué dejáis a los que vendrán? Eso no puede ser. En contra de la mentalidad capitalista de yo me hago rico ahora y el que venga detrás que se las apañe como pueda. Eso es incompatible con la mentalidad del derecho común, popular o como queréis llamarlo, ¿entendéis? Porque tiene nociones diferentes respecto a la riqueza. Bueno, entonces, tiene que haber asambleas populares solas y asociadas. Aquí, pues, esto es una cuestión que se debería de explicar, pero claro, hay miedo. Por ejemplo, es ridículo que la ley de bases del régimen local defina que el comunal es propiedad de los vecinos. Eso es estupendo y todos agarrados a eso, ¿no? Porque ya no es propiedad de los ayuntamientos, no es propiedad del Estado, de las diputaciones, es de los vecinos. Pero si le dices a los señores, ¿pero cómo se organizan los vecinos? Díganme cómo. Entonces ahí ya no quieren saber nada. Y eso, claro, que la ley actual admite la existencia del Consejo Abierto para municipios de menos de 100 habitantes. También la Constitución lo incluye. Pero como muchos pueblos mayores de 100 habitantes tienen comunal, entonces ahí está el lío. De tal manera que la reivindicación del comunal en un pueblo, pongamos, de 3.000 habitantes, nos lleva necesariamente a reivindicar la Asamblea Popular como forma de gestionar el comunal. Inevitablemente, porque si no es ridículo lo que dice incluso la Constitución. Pero ellos esperaban que esto pasara desapercibido. Entonces, en el juego de las leyes hay que buscarles sus propias trampas para reírnos de ellos. Decirles, entonces ustedes dicen que es de los vecinos, pero de los vecinos de uno en uno. A ver, díganme cómo hacemos esto, ¿no? O sea, y eso nos daría mucho pie a plantear el problema de la soberanía económica. Que es, vamos a ver, si... Ahora mismo no es posible en ninguna parte hacer un bazar, un consejo abierto, porque tiene que venir todo el mundo. Solo sería un pro bazar o un, algo así. Eso, para no engañar a nadie, se tenía que llamar pro bazar o asamblea constitutiva de un bazar. O sea, algo que fuera previo, ¿no? Pero entonces sería nosotros reivindicando, ejerciendo nuestro derecho a la soberanía económica, queremos que la economía de este municipio se organice de esta manera. ¿Ese documento tendría algún poder hoy propositivo, activo? No, se reirían de ti, pero sería estupendo como educación. Y entonces se podría explicar alimentos, todo lo que sería. Y eso es así como funcionaban. Había un estudio que se llama, bueno, el título es horrible, se llama La guerrilla española y la derrota de Napoleón, pero que explica cómo funcionaba Navarra cuando la entrada de Napoleón. Entonces dedica al final del libro un capítulo sobre cómo funcionaban los pueblos de Navarra, pues en el año 1800, hay un documento muy interesante que hicieron las Cortes de Navarra, que es una especie de encuesta, te lo explican así, dice, claro, cada municipio era soberano, cada municipio decidía qué hacer o no hacer con su economía, y eran las reuniones de vecinos las que decidían todo, y allí no funcionaba el mercado, esa cosa que se han inventado, ¿no? Sino que los vecinos decían, queremos esto, no queremos lo otro, tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, por criterios anuales, ¿no? ¿Funcionaba bien? Pues funcionaba bastante bien, a considerar que la sociedad navarra de la época pues, era una sociedad bastante pujante, ¿no? Fue luego las cosas que pasaron, todos 100 años de guerras, porque claro, el siglo XIX fueron años de guerras. Bueno, entonces el principio es este. La soberanía popular se manifiesta en ciertos instrumentos, como son el mandato imperativo, cargos y empleos anuales. Es decir, cuando se encarga a alguien es solo anual. Y al cabo de un año, antes el día cuando se hacía el cambio era el 1 de enero. El 1 de enero se reunían los consejos o las tardes, etc. Bueno, presentaban
su despedida, los que lo dejaban y entraban la nueva gente. ¿Te das cuenta esto qué bonito es, sobre todo para la formación de personas? Porque gente que suponía que ese año le podía tocar, imaginaos el interés que esa gente tenía en entender bien lo que estaba pasando, la situación del sitio, de la situación. Eso desarrollaba la inteligencia de la gente y la sabiduría de una manera que nada, ninguna escuela, ninguna tabarra, ningún libro lo puede hacer, ¿no? Imaginaos esa gente un mes antes sabiendo que les iba a tocar. Entonces ellos, claro, porque se pedían explicaciones, ¿eh? Si las cosas estaban mal hechas, se reunía el bazar, a ver, ¿no? Dinos qué has hecho. Y había sanciones, por supuesto, ¿eh? Muchas veces solamente verbales, ¿eh? Porque era un ambiente de amistad, de, en fin. Pero si había que ponerse serio, se ponía. Y eso era muy bonito. El 1 de enero entraban nuevos, pero era siempre el mandato anual. Mandato anual. No remuneración. O sea, los cargos públicos se hacían por virtud cívica, no por dinero. En todo caso, si había algún gasto especial, por ejemplo, hacer un viaje a algún lado, entonces se remuneraba a las personas el gasto, ¿no? Pero que se solía hacer, que esto es muy interesante, con remuneraciones en trabajo y en especie, no en dinero. El dinero era considerado una institución negativa. Entonces se decía, bueno, pues si tú no puedes hacer tal cosa, nosotros te vamos a entregar una cantidad de trigo, una cantidad de maíz correspondiente a lo que tú has tenido que hacer porque has ido a cumplir una función civil, ¿no? Inexistencia de funcionarios. Como mucho, mucho, mucho había un escribano que era que tomaba nota de las cuestiones, pero a veces ni eso, porque la gente tenía memoria. Se sabía que la gente era capaz de citar algo que había vivido en una reunión 20 años antes. Se tomó en tal año el acuerdo sobre esto, y eso es jurisprudencia, y entonces se citaba oralmente, ¿eh? Y eso de los escribanos más bien era una cosa... Toma de decisiones por mayoría de votos. Se debatía, posiciones a favor y en contra, y se votaba. Ya está. A mano alzada, se contaban los votos y se hacía. Si... Luego, la normativa pues era la típica, se cumplen las decisiones de la mayoría y las cumple la minoría, aunque no esté de acuerdo, pero la minoría es respetada y tiene derecho en la próxima reunión a volver a plantear el tema y a pedir que en una nueva votación se considere su posición. Entonces puede ser que esa vez resulte mayoritaria, ¿no? Y si no, esa vez, pues otra y otra podían seguir con su criterio, ¿no? Había libertad de expresión y alrededor de las reuniones y de las asambleas había mucho debate público, porque la gente se juntaba en las casas, en los lugares de trabajo, en todo esto, ¿no? Se debatía a fondo y entonces había una adhesión al deber cívico y a la idea de virtud cívica que no la puede haber en la sociedad actual, donde nosotros delegamos todos en unos impuestos representantes, que son los partidos políticos, que bueno, les vemos en las elecciones y luego ya se lo vemos en la tele y a veces más, ¿no? Había libertad de crítica y luego había una milicia popular cívica. Eso es así, las milicias concejiles, o sea, el armamento era popular, ¿no? La gente tenía armas en su casa. Eso no es tan horrible. En Suecia, en Suiza lo tienen todavía, ¿eh? En los cantones suizos la gente tiene el fusil debajo y el lanzagranadas y de todo tienen debajo del colchón y lo tienen allí, ¿no? Y en Estados Unidos, pues... vino a mi curso una mujer yanqui y debatía, y dice, sí, nosotros partimos de la idea de que el gobierno es negativo, que el gobierno siempre tiende a la tiranía y al mal, y hay que tenerle a raya con esta decisión. Es una idea muy interesante que en otras culturas no existe, solo en la cultura occidental existe la idea de que el gobierno es un mal necesario quizá, pero un mal, y hay que vigilarle. Y eso es lo que llevó, por ejemplo, a la gente a resistirnos a la vacuna y a todas estas cosas, porque nosotros no partimos de la idea de la bondad del gobierno, sino de la tendencia al mal de los gobiernos. Quien es verdaderamente valioso es el pueblo. El pueblo, pero que se puede equivocar también, pero votar es una cosa que sea equivocada, disparatada, no les da el derecho de la omnisciencia, ¿no? Pero en principio no, estamos así. Luego, la soberanía municipal es la base, a partir de ahí se va construyendo, mientras que ahora es todo lo contrario, ¿no? Mandamos a Madrid, a Bruselas, a unos portavoces que crean unas leyes, o los representantes, quiere decir, y esas leyes sí nos imponen de arriba abajo, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Allí no. Cuanto más alto es el nivel de poder, menos poder tiene. O sea, de tal manera que si se creara un gobierno de los pueblos europeos, en el alto de la cúpula tendría muy poco poder. Quedaría bonito, sería bonito, afectaría a todas las cuestiones que son de toda Europa occidental, esto no podría aplicarse a Europa oriental es otra cosa cultural. Las sociedades son culturales y a veces son de una forma tremenda, tremenda.
Yo he estudiado bastante la sociedad rusa y entiendes las cosas que han pasado y muchas cosas, entiendes. Bueno, entonces sí se podría aplicar, ¿no? Pero el nivel de altura ya no sería Bruselas un sitio donde te dan órdenes y órdenes. Sería un movimiento de abajo arriba, ¿no? Porque la gente no vivimos en Bruselas, vivimos en nuestros pueblos, en nuestra comarca. La unidad básica organizativa y económica del sistema de democracia directa es la comarca. Esto es una cuestión fundamental. No se vivía en una aldea, se vivía en una comarca. Una comarca es mucha gente, ahí se puede aplicar con eficiencia criterios de división del trabajo a muchas cuestiones, por ejemplo, una ferrería que trabaje para los vecinos, no para exportar armas y tal, pues no se puede hacer en una aldea, sí se puede hacer a nivel comarcal. Un batán igual para batanear las telas de lana, igual. Es decir, ahí ya una unidad comarcal que pueden ser 15, 20 mil personas en la época es distinto de una aldea de 50, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en términos de la comarca. Para mí la comarca es sagrada. Se llame como se llame, ¿no? En Navarra se llaman merindades y tal. No estoy seguro que ahora haya las mismas merindades que en la Alta Edad Media. Puede ser que en la Alta Edad Media hubiera alguna más, pero bueno, no tiene importancia. Ahora son 7, me parece. Si eran 9 o 10, pues mejor, ¿no? Ausencia de un núcleo capitalino, esto es muy importante, no puede haber una capital de nada, ¿no? Salvo en un sentido simbólico. Yo estoy convencido que Guernica fue la capital de los vascos en la Alta Edad Media, por muchas razones, sobre todo la razón del árbol. El árbol es la clave. Pero no era una capital donde hubiera poder, sino un lugar donde se encontraban. ¿Entendéis? Mientras que ahora no, ahora que son las capitales, el sitio donde se concentran los ministerios, los bancos, el poder de los intelectualillos, el ejército, donde están los puestos de mando de la Guardia Civil, todo esto. Hay un sitio en Madrid que es desde Atocha a la Plaza Castilla, donde está concentrado todo el poder. Aquí está la Guardia Civil, aquí el Ministerio de Defensa, aquí tal, aquí cual, aquí el banco no sé qué, pum, 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 vas por allí. Son 6,5 kilómetros. Yo tengo un libro sin editar que lo estudio no uno. Me pasé un verano, no tenía nada mejor que hacer con un cuaderno. Ah, mira, aquí está el banco tal, aquí el ejército tal. Allí está concentrado el poder, ¿no? Claro, entonces eso significa que los pueblos van muriendo y se van perdiendo porque la sustancia de los pueblos se va a la capital. Entonces no puede haber. A mí me parece también modélico Vizcaya porque hasta el siglo XIV no hubo nada parecido a una ciudad, estaban las antiglesias. Eso es magnífico, significa que no había ni rastro de poder estatal en Vizcaya todavía en el siglo XIV, porque había antiglesias. Esos son detalles pequeños que te van hilando una interpretación de un territorio y te adhesionas más o menos a él según lo que te guste o no, ¿no? Pero a mí eso me gusta mucho. El gobierno tiene que ser mínimo porque la libertad del individuo tiene que ser máxima. Ese es otro principio. ¿No? Vivir en comunidad no significa que la comunidad te dé órdenes sobre todo, porque entonces ¿dónde queda el individuo? El individuo no puede ser destruido, no ya por el Estado, tampoco. Entonces, de ahí la idea que se tiene de que tiene que haber unos bienes que sean familiares o individuales, porque allí no se medía familia, se medía lo que se dice en Aragón fogueras, o sea, hogueras. Pero si vas a un pueblo perdido de Aragón, le preguntas, bueno, aquí, ¿cuántos vienen a la reunión del Consejo? Y dice, pues somos 17 fogueras. O sea, significa solo que hay 17 casas con fuego, fuego encendido. Eso significa que allí hay vida. Pero en esa fogueras puede vivir una familia o puede vivir una persona sola. ¿Entendéis? Eso igual, ¿no? Pero una vez que uno estaba allí, pues ya cumplía esas funciones. Pero la libertad individual exige unos bienes individuales que sean. Y eso es uno de los principios fundamentales de este derecho. No se puede tocar la propiedad familiar individual. Eso es intocable. Que es importante, ¿eh? Porque eran huertos, eran un poquito de tierra de labor, o sea, lo mejor se quedaba dentro de las familias. Luego lo otro, que ya eran tierras de pastos, bueno, también tierras de labor, como no, ya eran lo que se llamaba en Castilla los bienes concejiles, ¿no? El concejo, que todavía se siguen llamando, ¿no? Entonces esta cuestión, esta noción del individuo está ligado también, es un elemento único en todos los pueblos del mundo, solo la cultura occidental lo tiene. Esto es muy difícil. El individuo no existe como parte de una sociedad, sino por sí mismo. Esto es muy distinto. No es porque forme parte de una comunidad humana, ni forme parte de nada. Es él mismo. De ahí la noción de voto individual, ¿eh? En los sistemas se votaba por casas, que era una forma de voto, o por personas. O sea, según lo que se decidía. Si quería hacer por casas, para que hubiera menos lío, pues. Pero la referencia primera que hay a un Basarre, llamémosle así, en la provincia de Álava, en la zona berberana, el pueblo berberana,
es que es del siglo X, del siglo X, es un bazar de personas, no de casas, ¿eh? Lo dice explícitamente el documento, toda la gente de la aldea, toda la gente, hombres, mujeres, niños. Dice esta la palabra niño. O sea que se nos da una idea de cómo funcionaban las cosas hacia el año 940. Entonces es muy importante porque las cuestiones de transformación de la sociedad siempre se olvida el individuo, siempre. Todos los proyectos decimonónicos, este, el otro, todas las teorías estas, todos iban a proponer una sociedad perfecta, maravillosa, bla, 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 pero nunca hablaban de cómo iba a ser la persona. Entonces eso no es posible, ¿no? Ya Rousseau dijo una cosa, no se puede hacer cosas buenas con personas malas. Esto puede parecer duro y asqueroso, ¿no? Porque definir a las personas como malas, bueno, hay personas malas y buenas también, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Pero él lo dijo claramente, si las personas no cuentan, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y entonces, pues, esto es una cuestión que es muy importante y debe ser tenido muy en cuenta, ¿no? Bueno, la descripción de las asambleas ya lo he hecho. Un sistema de autogobierno complejo, sin casta política, ni partitocrática, ni poder de los ministerios, ni presión de las tiranías económicas, que ahora tienen tantísima fuerza. Lo que se han convertido en las grandes empresas de la energía, pues son tiranos colectivos, ¿no? Me parece que la mejor definición de una gran empresa transnacional es una tiranía colectiva, ¿no? La que ejercen sobre sus trabajadores y la que ejercen sobre la sociedad, con los chantajes, con las manipulaciones, con el comprar intelectuales, profesores, para que defiendan sus tesis. Me contaban que lo que se está haciendo allí con el río Deva, dice, pues aquí vienen, nos, la gente de la universidad, nos meten el micrófono en la cara para que no nos dejen hablar, nos ocultan que lo que ha sido esto, como es una parte fundamental de la historia del pueblo vasco, quieren destruirlo todo, dinamitar las presas, todo esto, ¿no? Dice, nosotros nos sentimos intimidados. La persona que me llamó dijo, nos sentimos intimidados por lo que ellos están haciendo. Pero qué grave es eso, ¿no? Cuando se individúa la gente. En este sistema tampoco había impuestos en dinero, es decir, si se había una obligación de algo, se convocaba un solán para hacer lo que fuera necesario, un puente, una cosa, ¿no? Es mucho más bonito, porque entonces es la gente la que se hace con su trabajo. Lo que hace uno con el propio trabajo lo considera uno propio, pero lo que paga uno porque se haga no lo considera propio. Entonces hay una disociación entre el individuo y la comunidad. Pues estos son la Asamblea Popular y todo lo que significa es... No conozco ningún libro de los muchos que he leído que establezcan la relación entre comunal y concejo. Ni siquiera Joaquín Costa, que en su época, el primer libro de Joaquín Costa es del siglo XIX todavía, Colectivismo Agrario en España, es de 1898. Él no lo dice. Si Joaquín Costa viene y dice, pero vamos a ver, ¿estás ciego o qué? O sea, tú vas a los pueblos y no ves que la gente todavía se reunían, pero ya no era una asamblea legal, era alegal. Es lo mismo que hay que hacer ahora. Las Cortes de Cádiz declaran como sujeto no jurídico al concejo abierto. Eso significa que no tiene validez en nada que haga. Es decir, desde el punto de vista del derecho, el Consejo Abierto, desde las Cortes de Cádiz, se convierte en una simple reunión de personas que se reúnen a charlar del tiempo. ¿Entendéis? Mientras que antes no. Antes, un dictamen que hiciera un Consejo Abierto, un bastarre, tenía peso. Peso que era evaluable según, porque también estaba el poder del rey, el poder de la corona, los poderes aquí del señorío, por ejemplo, que es el fin y al cabo una institución de la Corona de Castilla, ¿no? Entonces, pero había una dualidad, y hacia eso tenemos que ir durante siglos, ha habido una dualidad, existía el poder popular y existía el poder del rey o del señor o de lo que fuera, ¿no? Había el poder del rey, se ejercía directamente, o aquí en el sistema foral se elegía a través, se realizaba a través del señorío, o en el caso de Guipúzcoa ya no, porque ya no eran allí, el rey de Castilla no era solo señor, era rey también, ¿no? Muy interesante que Vizcaya nunca haya tenido rey, es muy importante todo eso. Pero la gente no se da cuenta de la importancia que tiene eso porque nos remite a una época muy importante de la que apenas se habla. Bueno, entonces, esta situación de doble poder es la que hay que recuperar hoy, es decir, tenemos que ir construyendo sistemas que no son todavía, porque claro, no se puede, si se reúnen 25 personas en un pueblo de 5.000 habitantes, pues no son nada más que agrupación pro-concejo, no el concejo tiene que ser algo distinto, ¿no?
Pero todo esto, y ellos tienen soberanía, claro, la soberanía que podría incluso, pues por ejemplo, cerrar un Mercadona, ¿por qué no? Es decir, ir a Mercadona, que paga unos impuestos al concejo, pues efectivamente, perfectamente. O sea, que les presente sus cuentas y confiscar las tres cuartas partes de los beneficios, obligarles a tener productos locales, imaginaos, ¿no? O les daría algo, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones ya saltarán, ¿no? Y todo esto tiene que ser como se hacía en el pasado, que había muchos elementos de tanteo, ¿no? En Orduña, por ejemplo, que creo que está aquí en Vizcaya, si Orduña es un pueblo de Vizcaya, el Concejo Abierto todavía existía en el siglo XVIII y había un tanteo, o sea, el poder del señorío estaba al lado del poder del Concejo y había su tira y afloja, y había épocas en que la gente se envalentonaba y podía imponer más sus decisiones, ¿no? Y otras épocas en que eran los nombrados por los señores, por los jaunchos y tal, los que mandaban. Entonces ahora tenemos que entrar en un periodo de transición, ¿no? Para cuando haya una situación revolucionaria crítica se pueda desmontar las instituciones hoy existentes y se pueda crear un sistema de soberanía popular operativo, ¿no? No está descartado en la trayectoria de autodestrucción y de locura en que está metida Europa que eso suceda, ¿no? ¿Qué me van a decir que de repente nos hablan de cartillas de racionamiento, ¿no? De la cesta esa de 30 productos, cuando mi pobre madre, si levantara la cabeza, diría otra vez cartillas de racionamiento, o que va a morir no sé cuántos miles de personas por frío, porque toda esta crisis energética, o bueno, todas estas cosas que nos están diciendo, o que la pugna con China va a crear un ejército europeo de 2 millones de personas, obligatorio, en la cual, pues yo qué sé qué, ¿no? Con lo que gastan los ejércitos, pues imaginaos de qué va a quedar todo, ¿no? Borrell lo dijo hace 3 días, que se hacen autocríticas textualmente por haber sido muy blandos y muy tolerantes con China y quedan adelante en el terreno económico, van a lanzarse a lo que se llamaría una pugna económica, pero claro, las pugnas económicas se hacen teniendo portaaviones. Imaginaos lo que eso va a significar y todos los 27 países de la Unión Europea tienen que aportar dinero, gente y tal. Preparémonos también, ya he colgado yo un vídeo, el llamamiento a filas, que se empezaría con la gente de 18 años, de 18 a 20, 20 a 22, 20, así, ¿no? Como ya sabéis que aquí una de las cosas principales del carlismo, aunque bueno, en el carlismo se metió a mucha gente que no era carlista, se metió toda la resistencia popular, fuera exactamente cuando se introdujo el servicio militar obligatorio a partir de las Cortes de Cádiz. Eso era una cosa absolutamente aborrecida. Las dos cosas que llevaban a la gente a tirarse al monte en el siglo XIX, básicas eran el servicio militar obligatorio y el incremento de impuestos que significó todo eso. O sea, gente cuando llegaba lo que se llamaba las contribuciones, arbitrios, se llamaba en castellano en el siglo XIX, eso les llevaba a coger la escopeta y tirarse al monte, ¿no? Pero ahora pues estamos en situaciones parecidas, ¿no? Porque, claro. Entonces, bueno, pues frente a esto tenemos que tener algo más que protestas individuales. Tenemos que ir construyendo un sistema estructural. Un sistema estructural, aunque sea muy rudimentario, lo tengamos claro para que en una crisis, porque claro, estas crisis... Vamos a ver, el enfrentamiento de la Unión Europea con China, madre mía, realmente eso qué quiere decir, ¿no? O sea, a ver si lo explica el señor Borrell. Pero bueno, ya les han tirado el guante, es como tirar el guante, lo que ya vemos después. Entonces tenemos que estar preparados en unas situaciones que no son las del pasado. La crisis demográfica es muy fuerte, la juventud es muy escasa, numéricamente es muy escasa, ¿no? Ha sido sometido a procesos de destrucción personal muy, muy graves, ¿no? Bueno, la cuestión de la libertad, si yo definiría una sociedad del futuro, pues sería una sociedad de la libertad. La palabra libertad es polisémica, tiene muchos elementos, ¿no? Pero hay que hacer un sistema de libertad política, que cada individuo se vea concernido, participe, pueda decidir. No solamente votar tontamente, porque claro, el Consejo Abierto, vale, ya hemos hecho las votaciones, ahora vamos a hacer esto y no vamos a hacer lo otro. Pero ahora, venga, a ver, ¿quién se ofrece voluntario para esto? Porque había los oficios del Consejo. Podían ser hasta 25 oficios, la gente tenía que levantar la mano. ¿Quién se ofrece? Nadie, pues se decide, ¿no? Se iba haciendo y eso, claro, las personas se sentían participando en el gobierno. Eran ellas las que se autogobernaban, las que tomaban las decisiones. Y lo hacían con libertad. El Consejo no estaba todo el día mirándoles a ver si lo hacían bien o mal, ¿eh? No, eso es absolutamente fuera de lugar. Se decía, en 3 meses presentas un informe. ¿En 3 meses? O sea, que había una libertad de actuación, que es necesaria. ¿El papel de la mujer en esos consejos? Pues el papel de la mujer había 2 niveles. Había, según las casas,
se ha sido por casa, podía ser indistintamente un hombre o una mujer, o iba todo el pueblo. El concejo del Basarre Puro era de todos los vecinos, todos, incluidos los niños. Me lo han contado gente mayor en Castilla y dice, sí, sí. Dice, cuando nosotros nos reuníamos estaban los niños allí, ¿de dónde los íbamos a dejar? Y también estaban las madres, todo. ¿A partir de qué edad? No iban las personas enfermas, o alguien que se hubiera puesto de parto en ese día, y cosas así, todo lo demás, y era una decisión bien, bien meditada. Lo que pasa es que a partir del siglo XIV, con la recepción, como ellos dicen, del derecho romano, empiezan a introducirse prácticas misóginas, ¿no? Y entonces en algunos sitios, por presión de los señores, pues se introduce. Pero, mira, hay un detalle muy interesante, que es las reformas que proponen los discípulos de Joaquín Costa al dictador Miguel Primo de Rivera para bajar la tensión con el mundo rural. Muy curioso, tres reformas. Bueno, el proceso de nacionalización de las masas en lo que llaman España fracasó rotundamente, ¿no? Porque aquí la gente se sentía española. Aquí en Euskal Herria casi nadie se sentía español, pero en Castilla tampoco mucho. Entonces, claro, eso significaba que cuando los reclutas iban a una guerra, por ejemplo a la guerra de Marruecos o a la guerra de Cuba, no eran combativos, porque se sentían parte de una entidad que primero no entendían qué era eso de España, dónde está España, ¿no? Y en segundo lugar, pues veían que estaban al servicio de un Estado que era expoliador. Entonces Joaquín Costa, que era un reaccionario enorme, que él era un colonialista que quería relanzar la acción de España en África para que España no fuera menos que Francia y tal, llegó a la conclusión que solo dejando de presionar a la sociedad rural se podía crear un soldado español eficaz, ¿no? ¿Entendéis el razonamiento maquiavélico, no? Y entonces llegaron a la conclusión que el expolio del comunal había enfrentado a la sociedad rural con el Estado de una manera brutal, ¿no? Que la gente, claro, no podía luego sentirse español cuando el Estado español era el que le robaba el comunal. Entonces, él murió en 1911 y Primo de Rivera vino en 1984, pero sus discípulos aconsejaron tres medidas, tres, para esa tensión y que cuando los soldados fueran a alguna guerra por ahí, se sintieran parte de la nación española y fueran combatientes eficaces. Maquiavélico, pero cierto. Tres, una, que se elimine el expolio del comunal y se deje de aplicar la ley de 1855. El general Primo de Rivera, que era general, dijo, bien, concedido, no se hable más. En segundo lugar, que se deje de ridiculizar y atacar la institución del Consejo Abierto, que es querida en toda la población. Entonces, bueno, un momento, pero entonces, ¿dónde queda la soberanía nacional y la patria española? No. Solo poblaciones de menos de 500 habitantes, que entonces era muchísimo, porque, primero, de cada 10 soldados que estaban en el ejército español, 8 eran de origen campesino, porque toda la gente vivía en los pueblos, ¿no? O sea, que los otros dos eran minoritarios. 500. Y la tercera decisión, que se deje de excluir a la mujer de las funciones políticas que estaban antes y que se permita a las mujeres participar en la vida política. Entonces esto les creó un problema. ¿Cómo? Y se les ocurrió una idea, permitir que las mujeres fueran alcaldesas. Entonces se saca un comunicado diciendo que las mujeres se pueden presentar a alcaldesas. Y efectivamente con Primo de Rivera se hacen las primeras alcaldesas en lo que llaman España, en la provincia de Alicante, sale la primera mujer alcaldesa, que se llama Cuatro Tondreta. Que si vais al pueblecito de 1000 habitantes, ahí hay una placa, yo he estado, y te haces una foto diciendo a fulanita de tal. Entonces son las tres medidas que provocaban el mayor descontento en la población rural. Daros cuenta, qué curioso, ¿eh? Y son las tres que toma. Luego no sirvió de nada porque el problema era mucho más grave que todo eso. O sea, realmente es que no era posible. O sea, la península ibérica se había estructurado en la Edad Media como un sistema descentralizado y eso estaba tan metido en el alma popular que no había manera. Es decir, la idea de que podía haber un centro director como Madrid era algo que la gente no lo tragaba de ningún modo. Entonces esto sirvió de poco y de hecho, bueno, la gran explosión de lucha por el comunal tiene lugar en la Segunda República, que mantiene las leyes de Primo de Rivera, ya no se vuelve a aplicar nunca más la ley de desamortización civil, o sea, la ley de venta privada comunal sigue estando ahí, no está abolida, pero está sin uso. El sistema de consejo abierto, bueno, la Segunda República lo mantiene y la cuestión de una mujer, pues dan el voto femenino en 1932, ¿no? Que eso tampoco entusiasmó mucho a nadie, incluso así,
La guerra civil es una explosión en la base de la sociedad por el comunal. Esa es la base. La guerra civil tiene dos causas. Una causa politiquera, tres causas. El conflicto izquierda-derecha, bueno, pues los partidos políticos pelean por el poder y en un momento dado llegan a las armas, ¿no? A ver quién tiene más poder. En segundo lugar, el conflicto en Europa entre las potencias del Eje y las potencias del imperialismo anglo-francés, ¿no? No podían permitir los franceses que aquí hubiera un sistema dependiente de Italia, porque entonces su flota se salía del Mediterráneo. Entonces ellos, cuando llega el momento de la rebelión y se enteran que Franco está apoyado por Italia, inmediatamente ellos mueven todas sus medidas para que una parte del ejército español, que era muy anglófico o muy francófilo, no se subleve, y esos son los que se quedan con la República, ¿no? Manuel Azaña era un francófilo, era un hombre que se entusiasmaba frente a lo galo, ¿no? Incluso él tiene un tratado de organización del ejército español copiado del modelo francés, ¿no? Pero eso es lo que a mí no me interesa. Lo que me interesa es que hay un ascenso de la voluntad de volver a una sociedad comunal que viene de en todas partes. No solamente a la sociedad comunal en el sentido de bienes, tierras, no, sobre todo al modo de vida comunal, a la vida convivencial, a la vida relacional, a llevarse bien con los vecinos, a que nadie sea más que nadie, todo eso. Lo relacional, todo lo que es el mundo de lo relacional, tiene más importancia que los hechos en sí mismos económicos, lo que llama Felipe Esquiro el espíritu de comunalidad. Entonces eso hace que hay choques tremendos con la Guardia Civil prácticamente ya en mayo del 1936 queda desarticulada. Yo le explico en mi libro sobre la Segunda República, se encierran los cuarteles, no se atreve a salir, se dispara contra ellas con fusiles de caza, tienen un montón de muertos, que ellos informan de cada 10 muertos que les hacían, informaban de uno, se les ataca con todo, con guadañas, con hoces, con todo. Cuarteles de la Guardia Civil en pueblos perdidos de Toledo son cercados por gente y se mantienen cercados. O sea, bueno, realmente es una lucha abierta, ¿no? Las autoridades del Estado huyen de los pueblos y huyen de las comarcas. Eso en todas partes, por ejemplo, en Murcia prácticamente todas las autoridades, jueces, todo, huyen a la capital porque allí hay una guarnición militar, porque en los pueblos ya no se sienten seguros. Es muy curioso lo que tiene lugar de hundimiento de un poder y creación de un poder nuevo. Pero hay algo terrible, que se había perdido mucho de las costumbres consuetudinarias y de los elementos del pasado. Y a mí no me queda claro que cuando las autoridades del Estado huyen de comarcas enteras, en Murcia, por ejemplo, que parece que en Murcia nunca pasa nada, pues sí, bueno, allí estuvo la lucha cantonal, que es muy, muy interesante contra la descentralización, pero en Andalucía, en Castilla, aquí también entiendo yo, aunque no tengo muchos datos, en Cantabria, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no hay un poder sustitutivo que pueda funcionar. Yo entiendo que ese poder no se crea bien. O sea, que la gente había olvidado los procedimientos anteriores y sé que hay muchos elementos de caudillismo, aquí mando yo y esto con la escopeta de caza y tal, ¿no? No se llega y se dice, cuidado, un momento. Nosotros somos una comunidad humana que se autogobierna, aquí se reúnen las asambleas, se toman decisiones, se crean las milicias, se organiza la vida económica y todo funciona bien, con criterios morales y eficacia. En muchos sitios hubo demasiado caos, ¿no? La retirada de la Guardia Civil dejó un vacío que no se supo, entiendo yo, ¿eh? La Guardia Civil no solo se retiró fuera de sitios, sino que se encerraba en los cuarteles, no quería salir, porque salir se la jugaba. O sea, sencillamente. Eso, bueno, entonces no está descartado que eso en un futuro haya una situación así, ¿no? En unos sitios más, en otros sitios más. Tampoco se supo decir, bueno, fase 1, hemos tomado el poder en el plano local y parcialmente comarcal. ¿Cuál es la fase 2? ¿Qué hacemos ahora, no? Ahí la gente no supo dar el paso siguiente. Porque en la fase 2 sabemos que el Estado va a reaccionar, no va a permitir esto, porque si no pueden cobrar impuestos, no pueden llevar los reclutas al ejército, sus jueces ya no son admitidos, porque los jueces huían. Claro, eso no es lo que se quedaban allí. Eso es lo que solía pasar en las revueltas de esclavos, que después de dar el golpe se quedaba un poco como de haber perdido, no sabían autogobernarse. Claro. Eso pasó también en la revuelta de Espartaco, efectivamente. Y las de negros también. Sí. Entonces yo entiendo que ese paso no se supo dar bien. ¿Por qué? Porque la memoria popular ya ha estado muy erosionada por más de ya 130 años de pérdida de las instituciones anteriores. Y no se supo. Entonces, bueno, pues esto se queda ahí. Claro, o sea, la guerra civil empieza y una reunión secreta de Franco y otros generales en marzo de 1936.
entonces acuden de paisano, que hacen en Madrid. Entonces ellos son conscientes de que el Estado se está desintegrando, claro, porque si no, pues, si tienes toda una comarca, toda una provincia, de que no le puedes extraer con los impuestos el dinero y tal, tal, a ver qué pasa, ¿no? Y las ciudades empezaban a estar desabastecidas porque ya la gente no enviaba a Madrid la carne, el ganado, todos los productos, todo, porque el ferrocarril, claro, una vez que, pues nada, nos lo quedamos nosotros, que es lo lógico, ¿por qué lo tenemos que mandar a Madrid? Hubo fenómenos de esos también, ¿eh? Claro. Entonces, pues Franco dice, ¿cuál es el elemento de desintegración esencial? La Guardia Civil. De si la Guardia Civil resulta rebasada por la presión popular, entonces actuamos. Entonces, cuando... Pero dicen, por ahora, en marzo, no sucede eso. Todavía no sucede eso. Por ejemplo, el gobierno del Frente Popular fue extraordinariamente represivo. Las peores matanzas de gente que quería recuperar el comunal las hace la Guardia Civil y los guardias de asalto por mandato del gobierno del Frente Popular, ¿eh? Como lo que sucede perfectamente en la famosa matanza de Yeste en Albacete. O sea, pues se hicieron montones de matanzas en montones de pueblos. Yo cito algunas en mi libro. Bueno, entonces en un momento de hundimiento de las instituciones y de surgimiento de una voluntad nueva, las cosas tienen que estar claras en cierta medida, ¿no? No se puede caer en el caos, porque el caos, el desorden, todo esto, ¿no? Todos los procesos revolucionarios tienen un nivel de caos, no hay que asustarse de eso, ¿no? Porque claro, se desmonta una forma de poder y se está creando otra, mientras tanto hay un caos. Pero es un caos que tiene que ser más bien un caos creativo, no un caos negativo, un caos positivo. Entonces se tienen que volver a las cuestiones que son de sentido común, porque cualquier sociedad humana, cualquiera que se tenga que organizar políticamente, piensan en lo de las asambleas. Si es que eso no es privativo de nada, es, ¿no? Y cualquier sociedad humana que quiera ser eficiente económicamente tiene que tener un sistema como el del comunal, es decir, aquí, en Australia, donde sea, porque es de sentido común, eso forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Lo que funciona así, funciona así. Lo que es antinatural, lo que es contrario a la condición humana, es, por ejemplo, la concentración de poder. Una concentración de poder inmediatamente suscita montones de problemas, ¿no? Incluidos un aparato de poder para tener el poder concentrado que vale un dineral. Daros cuenta de lo que significa la Guardia Civil como aparato de poder. ¿Cuánto vale mantener a 80.000 personas armadas ahí? Primero, lo que no producen. Imaginaos lo que podía producir de riqueza esas 80.000 personas si trabajaran. Segundo, lo que gastan. O sea, que hay que contar el doble, lo que no hacen y lo que gastan, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que pagar unos impuestos exorbitantes que se resolverían simplemente a través de un sistema de milicia cívica concejil, que sería hecho por gente no profesional que durante un tiempo pues, cumple unas funciones cívicas de vigilancia, de hacer que se cumplan las leyes, que además, como la gente se siente muy implicada, es una vigilancia mínima, porque la inmensa mayoría de la gente la cumple. Porque no tiene un motivo para no cumplirla, ¿no? Porque se siente a gusto en ese sistema. Entonces el libro Democracia Directa Municipal, Concejos y Cabildos Abiertos, de Enrique Ordóñez Rebollo, no da el salto, se queda en el... Y esto, a mí me gustaría una vez debatir con él, o sea, cuando se tenga una cierta fuerza, que yo espero tenerla, presencia en la calle, hacerle un emplazamiento, decir, vamos a ver, Enrique, ven a debatir con nosotros, a ver dónde te has sacado tú lo que la democracia directa solo es municipal, y luego ya es el Estado. Luego, la democracia directa es solo, ¿para qué? Para decidir, el basar qué decir, de si pone un banco en la plaza aquí o allí, o cosas más importantes. ¿Entendéis? Pero, vamos a ver, si derrotamos al poder constituido, tenemos que derrotarle argumentalmente. No hace falta ser tan pedantes como ellos, pero tenemos que tener argumentos. Porque ellos en la televisión argumentan fuerte, ya lo habéis visto cuando lo de las vacunas, ¿no? Y todo esto. Tenemos que saber tener argumentos. Bueno, pues ahora ya pasamos a otro punto. El derecho del Estado. El derecho del Estado es siempre también el mismo. El Estado es un poder concentrado formado por unas élites que mandan sobre los demás. Su poder económico se basa en los tributos, básicamente. Ahora daros cuenta que aquí en el país se paga el 56% del Producto Interior Bruto en tributos. O sea, toda la riqueza generada en el país, el 56% se lo apropia el Estado. O sea, ha ido creciendo. El Estado, en el terreno económico, por ejemplo, antes de la Guerra Civil, el Estado se apropiaba el 15%, el 20%, no mucho más. O sea, el 80% pues era en parte de los capitalistas, en parte de la gente, en parte de los propietarios, lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que ha habido ha sido un crecimiento continuo. Eso pasa siempre, ya pasó en la época romana también, que desde el siglo II antes de nuestra era, el Estado crece y crece, crecen los tributos que tenía que pagar la gente.
y sobre todo crece la capacidad del Estado para intervenir. Hemos visto una intervención horrible del Estado en lo de la vacuna, ¿no? Se saltan las libertades individuales, no respetan, que el hecho de la medicación es algo de la vida privada, absolutamente de la vida privada, no impositivo, aunque de hecho no se han atrevido del todo, ¿no? Porque era tan escandaloso, pero han hecho todo lo que han podido, violado la libertad de conciencia, la libertad de expresión, no nos han permitido, a la gente que nos han puesto epítetos insultantes, solo sacaban algún programita para insultarnos, la 4 y la 6, todas estas cosas, ¿no? ¿Dónde queda la libertad de expresión? Eso va para pasar siempre, tenemos que tener canales propios para el ejercicio de la comunicación. No podemos fiarnos de las redes sociales porque, vamos, yo tengo Facebook, ya no me admite casi nada, hice una charla en Balaguer en julio, les faltó tiempo a los de Facebook mandar una notita diciendo que no le iban a colgar, un curso de 4 horas, inmediatamente, no tardan ya nada, colgar un vídeo en un canal de YouTube es una tragedia, porque como lo tienen que ver, primero, pues tardan horas y horas, tienen que hacer la censura, si lo cuelgan, no lo cuelgan, en fin, un lío, ¿no? Entonces tenemos que incluso atender a esto también, porque lo previo a la acción en la calle es la argumentación, tenemos que convencer y aquí de lo que se trata es tener argumentos, pero los argumentos tienen que tenerlos todas y todos, no basta con lo que yo diga, todos, cada cual lo tiene que expresar en su propia lengua, con su propia cultura, todo esto, porque eso es lo eficaz comunicativo. Cuando, si aquí la gente dispuesta a hacer cosas en el país consiguiéramos una pequeña victoria comunicativa, eso inmediatamente se convertiría en acción en la calle. Que es lógico, ¿no? Porque una victoria comunicativa es una victoria asociativa. Bueno, también hay que plantear la cuestión de la claridad sobre el derecho romano. Ya he dicho que hay 3 etapas, la ley de las 12 tablas, que son unas leyes muy sencillas, que estaban escritas en una especie de bloques de piedra, que eran, pues nada, cada ley tenía 6 o 7 palabras, ¿no? Claro, vamos a ver, una sociedad bien estructurada moralmente, donde el individuo se siente libre, no necesita mucho derecho, no necesita mucha legislación, porque la gente lo cumple por sentido común, ¿no? Es cuando la sociedad empieza ya a desequilibrarse, cuando es necesario que haya mucho derecho, que haya mucha normativa y muchos castigos, ¿no? Luego está el periodo de transición con Cicerón y luego ya el derecho romano tal cual se dice, ¿no? Que no es más que derecho militar, derecho legionario, todo esto, ¿no? El periodo ciceroniano, y yo os animo a leer La República y las Leyes, es bastante parecido a los fueros vascos, el fuero de Vizcaya, porque es una mezcla, es cuando ya el derecho popular se empieza a degenerar, cuando ya hay unos poderes constituidos, pero no degeneran del todo. Si nosotros establecemos aquí la equivalencia con el mundo romano, tendríamos aquí el periodo del derecho popular en la Alta Edad Media hasta el siglo XIII. Por ejemplo, el Fuero General de Navarra ya no es derecho popular. Lo hace el rey de Navarra, lo hace unos señores, se crea una comisión que lo redacta. ¿Tiene muchos elementos de derecho popular? Sí. ¿Era el derecho que cumplían todos los navarros? No. Los navarros seguían básicamente gobernándose por los fueros municipales y la normativa municipal. O sea, que eso, cuidado. Tardaron muchísimos años en que eso fuera general. Eran leyes que se quedaban ahí un poquito y a veces se ponían y a veces no. No se podían aplicar. Entonces, sería un periodo de transición del siglo XIII a las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz es el equivalente al golpe militar que da Augusto, cuando en el año 19 antes de nuestra era impone una dictadura militar total, que deja al Senado como un espacio puramente retórico. No lo disuelven, pero bueno, que es lo mismo que pasa aquí con las Cortes. Las Cortes eran instituciones muy respetables, las Cortes de Navarra, las Cortes de Castilla, las Cortes de León, ¿no? Pero hay un momento que pierden todas sus funciones. Las Cortes de Castilla, a través de la guerra de las comunidades, es cuando el poder de las Cortes de Castilla desaparece. Eso se ve muy bien a partir de ese momento, ¿no? Antes de las guerras de las comunidades, cuando Carlos V pide que se financie una guerra en Europa, una guerra de las muchas que ellos hacían, las Cortes le dicen que no. No le dan la cantidad de dinero, con lo cual él lo que hace es organizar una guerra civil contra las Cortes. Él se mueve por todo el territorio de Castilla buscando a alguien para cargarse a las Cortes por la violencia. Y lo logra. La guerra de las comunidades dura casi 3 años y acaba con la victoria de la tiranía real. De tal modo que cuando Felipe II empieza la venta de comunal, las Cortes de Castilla hacen un dictamen negativo diciendo: Su Majestad no puede vender comunal.
el rey lo vende, a pesar del dictamen. Las Cortes ya son un organismo consultivo que no tienen poder ejecutivo. Lo han perdido porque perdieron la guerra, ¿no? Sin embargo, la historia de Navarra no es exactamente así. Las Cortes de Navarra tienen poder hasta su última reunión en 1828-1829, la última reunión en Cortes, y actúa según el criterio del derecho de sobrecarta, que supongo saber lo que es, ¿no? Llega un mandato real, entonces si las Cortes hacen un documento que no están de acuerdo con él, pues lo ponen encima, sobrecarta. Y entonces eso es, queda anulada la voluntad real, y solo queda, o sea, las Cortes están por encima del rey, y eso es la normativa. ¿Qué eran las Cortes, pues? Pues el tercer nivel del poder. Es decir, tenemos el basarre local, el basarre de la comarca, y entonces allí se iba al tercer nivel. El tercer nivel, es decir, a donde se reunían las comarcas para tomar decisiones respecto a las cuestiones importantes. ¿Qué hacen los reyes para quitarle eso más contenido? Cada vez había menos portavoces del común, y cada vez más ellos nombraban que sea el obispo tal, que sea el rey cual. De tal manera que ya en el siglo XVIII las Cortes de Navarra pues tenían más obispos que personas normales, ¿no? Pero bueno, esos eran los procesos degenerativos que tienen los poderes. En el siglo XVIII ya establecen una normativa contra el Consejo Abierto en Navarra, una normativa importante que, bueno, pues en algún libro de historia de Navarra las explica, donde el poder de los concejos ya queda bastante recortado. Eso quiere decir, pero todavía no es el golpe fuerte que lo dan las Cortes de Cádiz cuando ya pues, el concejo queda como una reunión de amigos. Así pues, tenemos que exigir en los estudios de derecho que se explique con detalle lo que pasó en Roma, ¿no? Luego en la Alta Edad Media, como ya digo, el derecho romano desaparece hasta tal punto que en el siglo XI en Bolonia, la escuela de Bolonia, que se llama así, pues empieza a estudiarlo. ¡Ah, qué maravilla! Esto no lo sabíamos y tal. Fíjate tú, aquí dicen que el emperador tiene todo el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder militar. ¡Qué bien!, ¿no? Todos los príncipes italianos que eran tan bellacos, pues estaban encantados, claro. Y ellos pagaban a la gente que estudiaba aquello para que escribiera libros. Pero eso todavía no entraba en Europa. Europa tenía una gran tradición comunitaria, colectivista, y quedaba como un entretenimiento, ¿no? Os diré que aquí, en los territorios de la Corona de Castilla, cuando Alfonso X hace sus famosos siete partidas, la respuesta popular es: te matamos. Esa es la respuesta popular. O sea, al rey se le mandan cartas amenazadoras diciendo: no, el derecho romano no lo queremos, no queremos un derecho que habla del amo y el esclavo, del mandante y el mandado, del rico y del pobre. Eso no está en nuestros fueros ni está en nuestras normas de derecho. Por lo tanto, bueno, él realmente tiene que refugiarse en el Alcázar de Sevilla, allí a la defensiva, porque le querían matar, ¿no? O sea, daros cuenta hasta qué punto puede llegar, ¿no? Y de hecho, las siete partidas nunca fueron derecho aplicado. Hay muchos estudios que dicen era algo que se estudiaba, que los estudiosos, para ponerse su mente en modo romano, pues querían, pero nunca se aplicó. Pero sin embargo, 60 años después, ya hay un derecho de este tipo, llamémosle centralista, que se aplica en Castilla, que es el ordenamiento de leyes de Alcalá de Henares de 1348. Allí hay unas reuniones a Cortes. Yo entiendo que iban, estas cosas son luego difíciles, iban dos portavoces de Vizcaya también, y entonces allí ya se hace una ley en el sentido de el poder legislativo lo tiene el rey, el poder ejecutivo lo tiene el rey, las milicias concejiles cumplen una función subordinada, o sea, ya se va metiendo. Pero una cosa es estar escrito en un pergamino y otra en la vida diaria. En la vida diaria eso, muchos sitios no funcionó. O sea, la gente se aferraba a sus normas. Y sí, sí, bien, el ordenamiento de leyes, pero eso a nosotros no nos importa, nosotros no lo admitimos. Entonces, lo que hay durante mucho tiempo es un sistema de caos jurídico. Y eso es muy importante, porque donde hay caos jurídico, ¿qué hay que hacer? Manda al que tiene más fuerza. Es así de claro. Por eso se dice, el poder crea derecho. Y es a lo que hay que ir, a imponer desde abajo sistemas de derecho, porque es lo que allí sucedía. En un territorio donde las cosas estaban débiles, el poder real, por lo que fuera, entonces el poder de la gente ascendía, entonces se imponían, pero si era viceversa, ¿no? Había cosas muy bonitas, como el grado de descentralización enorme que había en la península ibérica. Por ejemplo, en Andalucía había cuatro reinos, cuatro,
lo que es Andalucía. Y entonces cada uno tenía su sistema fiscal, su sistema jurídico, su normativa, daros cuenta, ¿no? No era necesario un sistema centralizado. Y eso surgía de la idea alto medieval de que el poder tiene que estar descentralizado. Alemania misma es lo que se llamaba los estados germánicos, que eran casi 200 Alemania. ¿Por qué? Porque no se quería lo centralizado, igual que aquí hay gente que dice, bueno, sí, 7 en 1 y todo esto por Euskal Herria, pero es que la idea común es que los territorios tenían que estar descentralizados. Todos somos vascos, pero nosotros somos vascos de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, de Iparralde, de lo que sea, ¿no? Y eso era verdaderamente lo que impedía un poder unificado centralizado. Y eso fue la gran lección que dio César, la gran lección negativa. César gana la guerra de las Galias. Eso significa que se hace con una cantidad inmensa de dinero, ganado, oro, todo eso. Entonces dice, es el momento de ser yo el dictador. Y entonces va, porque hasta entonces no funcionaba así el mundo romano. El mundo romano funcionaba por criterios cívicos que eran bonitos. O sea, a mí me caen mal los romanos, pero en el caso de Cincinato, cuando a él le llaman, le dicen, mira, Cincinato, que era un labrador, le dicen, tenemos un problema grave en Roma, tú eres una persona muy sabia y muy inteligente, te queremos comisionar como cónsul durante un tiempo hasta que lo resuelvas. Llega a Cincinato, resuelve el asunto, cuando ya está todo resuelto, me parece que tenían una invasión de alguien o algo así, estoy hablando del 400 antes de nuestra era, y bueno, el problema resuelto, bien, yo ahora me voy a mi campo a seguir labrando mis campos. Fijaros qué preciosidad de comportamiento, ¿eh? Porque yo no quiero el poder para mí, el poder es del pueblo romano. Yo no quiero ser un político profesional. Se va a su campo y ya está, ¿no? Es muy bonito eso. Y él sigue viviendo del trabajo de sus manos y todo esto. Entonces eso, es que esa es la idea que tiene que tener la gente en la cabeza. ¿Cómo funciona una sociedad libre? Es así. Pero ya César no hizo eso, porque también César podía haber dicho, bueno, he ganado a un poder enemigo, que la guerra contra los galos era una guerra totalmente injusta, una guerra de conquista, una guerra criminal, pero ahora me dedico a vivir la vida, me voy a mi villa de no sé dónde y a disfrutar. Pero no, él se presenta en Roma y quiere el poder para él. Lo que pasa es que encuentra todavía una resistencia en las viejas fuerzas republicanas que creían, y era verdad, que eso sería una catástrofe para Roma, ¿no? Porque, por ejemplo, si leemos a Tácito, Tácito siempre está metiendo sus pullitas contra los emperadores. Dice, la época de la libertad en Roma se ha acabado. Tácito fue contemporáneo de Augusto, un poquito más joven que Augusto, y dice, se ha acabado, ya no hay libertad, porque hay una tiranía y un poder unificado. Entonces, aunque la gente nos explica que la Alta Edad Media era una época de horror, donde nadie leía nada, todos eran analfabetos, no es verdad. Estaban los monasterios del monacato cristiano revolucionario que tenían muchos libros. Había montones de monasterios, aquí está todo el sistema monasterial que está en un pueblo de Álava que se llama Laño, que es impresionante, la carretera la recorres y hay cuevas del siglo VII, del siglo VI. En muchos sitios de aquellos había pergaminos que se leían, no se leía como ahora, sino había una persona que sabía leer y leía a los demás, ¿no? Probablemente esos pergaminos estaban escritos en latín, pero si el público era euskaldun, pues alguien que supiera traducir directamente, pues se leía la historia de Roma, de Tito Livio, se leían muchas cosas. O sea, Europa era un gran hervidero de pensamientos, de propuestas, de ideas, y una de las pruebas de eso es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago no era para turistas más o menos entontecidos que van allí y no saben dónde van, ¿no? Sino que era gente que era un sitio de circulación de ideas. Empezaba en Alemania, el verdadero camino empieza en Alemania, ¿eh? Pero muy en el corazón de Alemania, recorre todas las Galias y tal, luego hay varios caminos. Entonces todo eso hizo que la Alta Edad Media fuera un gran momento de efervescencia cultural. Se leía Salviano de Marsella, el libro que un amigo y yo hemos traducido, claro, ¿cómo que no? Salviano, su libro muy probablemente cuando lo acabó de escribir en pleno alzamiento de Gauda, en 10 días estaba ya leído por aquí, porque eran muy rápidas las comunicaciones, por barco eran muy rápidas y en pie. Tenemos que quitarnos la idea de que aquellos eran una especie de vándalos y que lo único que era justo era el poder romano. Primero, el poder romano se había hundido por sí mismo. ¿Quién había destruido a Roma? Roma misma. Había sido víctima de sus horribles contradicciones internas, de su propia maldad, de su inmoralidad, de su militarismo. Eso es así, ¿no? Lo único que hacen los rebeldes vagaudas es aprovechar el momento de máxima decrépitud para alzarse en revolución. Pero ellos no habían, muy claro tenían, ¿por qué no se alzaron 100 años antes? Porque 100 años antes y 50 años antes hubiera sido suicida.
poder estaba tan fuerte, ellos eligieron el problema, el momento de máxima debilidad del Imperio Romano de Occidente, y también con la entrada de los hunos, fueron muy inteligentes, entran los hunos por el este, las legiones se van hacia el este, están enfrentadas con los hunos, la península ibérica queda casi sin aparato militar, ahora es el momento, claro que sí, ese es el momento, el año 441. Entonces todo eso explica que había una conexión, que se sabía lo que pasaba, que aunque los hunos estaban a 2.000 kilómetros de aquí, ellos sabían lo que estaba pasando. Y lo sabían quizá en 10 días, en 10 días sabían lo que estaba sucediendo, en qué momento. Entonces, todo este magma cultural, esta idea de la cultura, lo que hace, por ejemplo, que no quieran centralizarse, que en Alemania digan, aquí, eso de Carlomagno, el sacro emperador del Imperio Romano Germánico, corro, no, vamos a dividirnos en pequeños territorios para que esté descentralizado. El derrumbamiento, una gran aportación a la civilización europea y a la civilización humana es la derrota de Carlomagno, porque Carlomagno era el tapón de lo viejo, del centralismo, del mundo romano ya decrépito, que ya nadie se lo creía. Entonces, cuando eso se derrumba, surge una revolución europea que es la que va a crear el comunal, pero va a crear muchas más cosas. Poderes descentralizados, participación de la gente en la vida política, el movimiento del sexismo propio del derecho romano, es decir, una sociedad donde hay libertad para hacer cambios, ¿no? Entonces esto es lo que no se cuenta, ¿no? Se nos cuenta solo pues ese fósil de ahí del siglo VI, que además ni siquiera se hizo aquí, no nos afectó, ¿no? Porque no es en Roma donde se hace. Cuando se hace ya, en Roma ya había casi 100 años sin emperadores. Roma era una aldeita, Roma llegó a ser una aldea de nada. Algo muy, muy interesante de ver de una ciudad de 1.000.000 de habitantes, se piensa que llegó a tener hasta 20.000 habitantes solo. La gente vivía en medio de las ruinas aquellas, ¿no? Aquí no vivía nadie, todo se derrumbaba, era lo lógico por la maldad del mundo romano, ¿no? De todo lo que habían hecho. Aquí tenemos la herencia, en el mundo visigodo, pues ellos hacen un sistema legal, que es una copia del de Justiniano, que es el foro juruor, el liber iudicium, el libro de los jueces, ¿no? Hay una versión en castellano hecha en el siglo XIV, son 7 capítulos, pues allí básicamente el capítulo más importante está dedicado a los esclavos. Es el capítulo central, ¿no? Que es uno de los grandes logros de la revolución babauda, que es una revolución antiesclavista. Entonces empiezan, si un hombre esclavo mata a un hombre libre, ¿qué le hacemos? Si un hombre esclavo viola a una mujer libre, tal, ¿cuál es la pena? Si un esclavo viola no sé qué, bueno, todo esto es una casuística terrible, ¿no? Que indica hasta qué punto aquella sociedad estaba colapsada por la esclavitud. Luego tiene algunos criterios sobre la propiedad y otros criterios sobre los impuestos y tal, y no tiene más. Los demás. Luego también el llamamiento a filas, como se hacía en la recluta militar, pero vamos, básicamente lo que desmorona al poder visigodo es la resistencia vascona. Ellos no pueden año tras año organizar campañas militares muy, 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 muy costosas, porque ellos mandaban gente desde el sur, año tras año ellos no lo, hay un momento que se desmorona económicamente, demográficamente, ¿no? Que es finales del siglo VII. O sea, ya cuando el rey Bamba, famoso, pues él es el último rey visigodo que todavía, que pues luego ya son 30 años de desintegración, de decadencia. No hay tantas rebeliones como huida de los esclavos por todas partes, huyen hacia el norte, hay que tener, o sea, huyen aquí, a Euskal Herria. Hay que tener contingentes militares muy fuertes para parar esas huidas. Eso cuesta mucho dinero. No puedes tener todos los caminos cubiertos por unidades de soldados, porque entonces mantener eso, ¿qué es? O sea, una sociedad que se desploma completamente en el caos. No sé si le he contado una vez, pero hay una lápida de un notable visigodo que vivía pues, en lo que hoy es Córdoba, ¿no? A este hombre le llaman, claro, en la época los notables eran los oficiales del ejército, y le llaman para que se presentara en Toledo porque tenían que llevar a la guarnición visigoda de Pamplona cercada un cargamento de armas, ¿no? Le hacían las armas y los llevaban en carros para allá, ¿no? Entonces él le matan a los vascones, le matan y él, bueno, pues devuelve su cuerpo a Córdoba y se ha encontrado su lápida, ¿no? En su lápida los cuerpos se cubrían de sal, se metían en una caja y se devolvían, ¿no? Para que la familia. Entonces la lápida es muy bonita y bueno, por lo que enseñan, fulanito de tal, muerto por los vascones, el día tal, 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 como por el año, espera, a ver, por el año 630, sí, 630. Daros cuenta, eso es una lápida que hemos visto después de
pues daros cuenta, se ha llovido desde el 630, ¿no? Pero eso pasaba continuamente. Ese señor tenía que ser muy importante porque si no, no lo hubieran hecho una lápida tan grande. Todo esto en latín, ¿no? Entonces, en esa pelea, el poder visigodo se derrumba, no lo puede soportar, ¿no? Por razones de todo. Pero también es curioso que el poder vascón no se derrumbe. Esto es algo que, a ver, a mí que me lo explique alguien, ¿no? Porque, claro, eso hay que explicarlo, ¿no? Porque si hay dos contendientes en pugna y uno da señales de agotamiento y el otro no, ¿por qué? ¿No? Y eso hay que verlo y son lecciones fundamentales de la historia, porque luego nos cuentan cosas que son verdaderamente irrelevantes, ¿no? Que son cuestiones que no afectan, ¿no? Pero bueno, el poder Justiniano era un tirano horrible, un tirano execrable, eso no lo cuentan tampoco. Él tiene una rebelión allí en Constantinopla, pero una rebelión popular. Constantinopla es una ciudad grande, quizá medio millón de habitantes o más, ¿no? Y él decide huir, pero su esposa, se llamaba Justina, me parece, sí, le pide que no. Entonces él le dice, no seas cobarde, no huyas, saca el ejército a la calle y matas a todos los que le faltan. Y matan a 30.000 personas, ¿no? Es una matanza, esto era... Pero esto, cuando coges los libros de derecho romano, o sea, vamos a ver, ¿de acuerdo a qué normativa del derecho romano está sacar el ejército a la calle para que acuchillen a todo el que se encuentre? Porque claro, si convertimos el romano, el derecho en algo neutral, o sea, que flota en el ambiente, habría que ver sus aplicaciones, ¿no? Pero, ¿por qué sucede esto en el Imperio de Oriente? Pues porque el Imperio de Oriente no tiene revoluciones o fracasan. Los levantamientos no triunfan, mientras que en Occidente sí. Aquí no solamente triunfa esto, sino que hay otras revoluciones que medio triunfan, como la revolución de los circunceliones en el norte de África, que es idéntica a la revolución de los bagaudas, el mismo programa, un programa antiesclavista, revolucionario y tal, pero ellos no consiguen derrotar del todo al mundo romano. Los romanos, ellos se refugian en las montañas y mantienen, aquí estamos nosotros y ahí están los romanos, ¿no? Ellos también tienen un componente, podemos decirlo, nacionalista muy fuerte, ellos se consideran mauritanos, frente a los romanos, que eran romanos, claro. O sea, es una lucha entre un poder popular que ellos se consideran mauros, que es como se decía en la época, mauros, mauritanos, frente a esto, ¿no? Consiguen cosas interesantes, tienen una ideología muy fuerte, ellos eran muy antiesclavistas, muy, muy, muy. ¿Por qué? Porque el granero de Roma en la época era el norte de África, entonces ellos estaban acostumbrados a unas haciendas esclavistas enormes, les sacaban trigo, se montían barcos y se mandaban a Roma, esto es del siglo III, ¿no? Pero luego ellos ya, cuando llega el Islam, en el siglo VI, los extermina por completo. El exterminio de este movimiento revolucionario, que yo valoro mucho, aquí vinieron algunos huyendo de allí, como bueno, algunos se asentaron en Cantabria y dieron mucho impulso intelectual al movimiento de la revolución en la península ibérica, sobre todo en tal Ticonio. ¿De dónde eran? Pues exactamente de Argelia. El centro de esta gente era Argelia. De Argelia, pero otra Argelia que la actual, ¿no? Y luego la bagauda gala, aunque no triunfó, hubo dos, tres bagaudas galas, se emplea esa terminología en los libros por rebelión, ¿no? Aunque no vencieron, pero sí erosionaron mucho el poder romano en Occidente. Vamos a ver, una rebelión se puede aplastar, pero pueden quedar siempre gente que no colabora, no se inscribe en el ejército, no paga los impuestos con gusto, si puede mata a algún mensajero romano que pase por su aldea, ¿entiendes? Entonces se creó una situación en que todo lo que era el mundo occidental ya no era posible, ¿no? Ya no era un sitio seguro. Y entonces esto hizo que, claro, aquí los romanos tienen que acudir a los germanos, el que firma el documento diciendo la revolución bagauda vascona ha sido derrotada es un general germano, germánico, al servicio de Roma. Que, bueno, es lo que nos viene a decir que ha sido vencida, pero no es terminada. Eso es. A mí ese hecho, porque el documento está, me dejó durante muchos años atónito, porque decía, bueno, estuvo bonito, pero no triunfaron. Hasta que una serie de indicios me hicieron demostrar que no era así. Sobre todo el famoso problema de los foros de Sobrarbe, que no lo voy a explicar ahora, porque es un lío. Son sutilezas, lo tengo explicado aquí, qué pasa con los foros de Sobrarbe, porque Sobrarbe es una comarca de Huesca, es donde están los picos más altos del Pirineo, uh-huh. Y bueno, pues cuando yo estudié a fondo lo de los foros de Sobrarbe, pues dije, ahora lo entiendo todo lo que ha pasado, ¿no? Pero inicialmente no lo entiendes. Bueno, pues esto nos lleva a... Y acabamos
el sistema jurídico de la revolución bárbara es importante, ¿no? Porque ya vemos que esto es un conjunto de las revoluciones que se dan en todo el occidente, en África también, ¿eh? En África no es menos que aquí, y igual, bueno, son revoluciones, ¿no? Pues esto nos retrotrae a un elemento muy importante, que es la supervivencia de las culturas prerromanas. Las culturas prerromanas, el hecho de que sobreviva el euskera, pues nos indica, si sobrevive una lengua siempre es un sistema cultural, ¿no? Yo en el libro este de los 1500 de ADN del euskera, pues tuvo la amabilidad Javier Gutiérrez pedirme que hiciera el prólogo, ¿no? Entonces yo desarrollo mi teoría de la lengua-cultura, ¿no? Una lengua es una cultura y una cultura a menudo se expresa en una lengua. Una lengua es un sistema neutro de comunicación, pero es mucho más que eso, ¿no? Entonces esto hace que es distinto con lo que sucede en Oriente. En Oriente esto no pasa. De tal manera que el sistema de Justiniano todavía se conserva en el siglo XV cuando los turcos toman Constantinopla. Es decir, toda la legislación de Justiniano se mantiene. Se mantiene el sistema esclavista, se mantiene todo eso, con variaciones temporales. Daros cuenta, eso es terrible. Porque significa que no hay una liberación del individuo y de la sociedad. Hasta tal punto que cuando Constantinopla cae, es el zar ruso el que dice: yo soy el heredero del Imperio Romano de Oriente. Zar solo significa César. César. Y entonces ellos plantean la teoría de la tercera Roma. Cayó la primera Roma por los germanos, que es la Roma Roma. Cayó la segunda Roma, que era Constantinopla, por los turcos, que es la segunda Roma. Pero nosotros somos el baluarte de la cristiandad y los que nunca caeremos. Y eso es, pues dice, nosotros somos la tercera Roma y nosotros somos el zar, César, César. Se pronuncia rápido César, sale la palabra. Claro, ellos eran tan listos que tienen un problema terrible, que es el problema de una sociedad que no se libera del esclavismo. No se libera. Y entonces el zar Alejandro II tiene que proclamar el decreto de abolición del esclavismo de 1861, de la servidumbre. Pero el problema del esclavismo no se puede resolver por un decreto desde arriba. Se tiene que resolver, es un problema tan grave porque significa la reducción del otro a cosa, pues eso, ¿no? O sea, yo te vendo como si fueras una vaca, o yo te vendo como si fueras un saco de leña, ¿no? Entonces eso es una degradación tal del individuo que se requiere como una catarsis individual y colectiva. Y se necesita que todas las personas participen en el acto emancipador. Y es como se hace en la península ibérica. Cada pueblo, cada lugar, tenía que decidir si quería esclavos o no. Eso se ve bien en el foro de Cardona, en Cataluña, cuando dicen los que vengan a poblar Cardona, sean los que sean, sea cual sea su origen, serán libres. ¿Eso qué significa? Que el Consejo de Cardona había decidido que allí no iba a haber esclavos. Pero una decisión que tenía que tomar la gente. Esto es importantísimo de entender. Que nos llegue un decreto. Imaginaos a alguien que está en una aldea allí, en Rusia, y de repente el zar ha dicho que los siervos quedarán libres. Vale, pues se lo ha dicho el zar, ¿qué vamos a hacer, no? Bien, pues vale, pues ya está. No va a haber más mercados de esclavos ni nada de eso. Pero eso no permite el grado de implicación que tenía que hacerse, porque puede ser que en algún lugar en la península ibérica, por ejemplo en Asturias, la historia de Asturias sea muy rara. Entonces puede ser que en algún lugar de Asturias no se aceptara la normativa que había aquí o en otros sitios sobre la liberación de los esclavos, y puede ser que ahí el sistema esclavista se mantuviera 100, 150 años más allá. Hay una serie de documentos que son muy difíciles de interpretar. Yo cuando hice allí el curso, nos hicimos una excursión a ver el arte asturiano, y mientras íbamos viendo las iglesias del arte asturiano, pues algo único en Europa, siglos 8-9, algo único. Son 40 y tantas y otras tantas que se han ido destruyendo por el pueblo. Me daba cuenta, según los días, la gente allí que había ido al curso, de que había algo, pero diferente a otros sitios a los que yo estoy acostumbrado, en Navarra o cosas así, ¿no? Que no podía captar bien. Puede ser que allí el proceso fuera más tardío. Pero eso significa que si no hay una autoridad central para nada, tampoco puede haberla para la abolición de la esclavitud. Es decir, eso tiene que ser algo que cada... Y entonces eso significaba que cada persona en las reuniones del Bazar se implicaba. Y puede ser gente que votara, sí, sí, queremos seguir con los esclavos. ¿Entendéis? Porque los sistemas participativos y democráticos no llevan necesariamente al bien. Pueden votar verdaderas barbaridades y estupideces, ¿no? Pero en definitiva es lo que la gente quiere y lo que la gente hace por sí misma. Entonces es muy distinto todo esto a lo que estamos acostumbrados, que nosotros somos sujetos pasivos y el poder constituido nos da el bien. No hay más bien que el bien que uno realiza. El bien dado no es bien. Por eso no hay que aceptar las dádivas.
y decir, no, no queremos eso, eso forma parte de la cultura popular antigua. No queremos lo dado, queremos lo construido por nosotros. Y eso yo lo he visto en mucha gente muy mayor, que tenías que tener cuidado con los regalos, ¿eh? No, esto no. Yo vivo de mi trabajo, no de los regalos. Esto es muy importante, ¿eh? Es un criterio moral fundamental. Incluso aunque solo fuera una botellita de vino, te lo podían devolver muy cortésmente, pero te lo devolvían. Yo tomo el vino que yo hago, o que yo intercambio, ¿no? Entonces, vamos a ver. En la Alta Edad Media, no solamente aquí, puede ser que en el norte de Italia también se creara un sistema parecido aquí, pero tiene menos influencia. Yo entiendo que el proceso de destrucción de la sociedad esclavista se genera a partir de Navarra, eso a mí no me cabe ninguna duda, o la escalería histórica, a la que tenéis que sumar, Aragón, cuando uno recorre el Pirineo aragonés, la toponimia vascona vasca es impresionante, la mayoría de los pueblos, hasta yo que no sé euskera, me doy cuenta perfectamente, ¿no? Y también, pues, bueno, era mayor, ¿no? Entonces, pues, el asunto es de aquí, porque luego hay que ver a partir del siglo XI la influencia tan enorme que tiene ya el reino de Navarra constituido como reino que se constituye en el siglo X. Hasta el siglo X no se puede hablar del reino de Navarra, se tiene que hablar de Navarra. Esto es una diferencia, ¿eh?, muy importante. Yo nunca uso, por ejemplo, yo nunca digo reino de León, digo siempre país leones. País leones. Los reyes, para quien los quiera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que por métodos indirectos podemos ver cómo se funcionaba allí, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta muchos elementos, ¿no? Primero, sus rendimientos históricos, es decir, qué lograron. Lo he dicho antes. En segundo lugar, lo que quedó de aquello, las instituciones propias del mundo vasco, que son no solamente los Asarres, el Osolán, el Acholor, la crianza compartida, la matrilinealidad. Bueno, todas estas son las instituciones en las que el pueblo vasco ha vivido durante mucho tiempo, es el comunal, escrito con K, todo esto, ¿no? Pero ¿de dónde sale? Es que hay que plantearse, ¿cuándo se construyen, no? Porque en el mundo romano no podían subsistir el derecho, aunque los vascones conservan su lengua, pero lo conservan como una minoría oprimida, como un pueblo oprimido. O sea, ellos no tenían poder, el poder lo tenía Roma. Eso, para mí no queda duda, como ha habido muchos pueblos por ahí, cuando en la Corona de Castilla conquista América, por ejemplo, pues los mexicanos, ¿no? el Nahual todavía, la millón y medio de personas, que la lengua de cuando llegó allí Hernán Cortés y esta gente era la lengua Nahual, ¿no? Bueno, se conserva la lengua, pero ellos hace ya muchísimo tiempo que no tienen soberanía, son un pueblo sometido, ¿no? Lo que pasa es que no han perdido su lengua por el momento. Entonces, si hacemos estos razonamientos, razonamientos de tipo indirecto, podemos encontrar y hacernos una imagen relativamente creíble, porque documentos no hay ninguno. Primero, porque ellos se adhieren a la cultura oral. Es la oralidad lo que les vertebra, y veis qué fuerte. O sea, vamos a ver, la oralidad de nuestra historia ha cedido en el mundo de la calle hace 30 años. Es cuando hace 30 años cuando la gente ha empezado a considerar que hay que leer, que qué tal. Antes no, antes, bueno, leer, sí. Es de saber, ¿no? La gente no le daba mayor importancia a eso, lo cual cuando yo era joven y venía por aquí me encantaba eso, ¿no? Me encantaba con la idea que se tenía de que la cultura y el saber es algo que se practica entre iguales y todo esto. Me produjo una impresión cuando eso ya en Castilla se había perdido hace mucho, ¿no? Y en segundo lugar, porque los documentos altomedievales están bloqueados. Si algún día tuviéramos operatividad, incluso antes de una situación revolucionaria, se podría pedir a personas de nuestra confianza, historiadores, que desempolvaran muchos documentos sobre la Alta Edad Media que están bloqueados. Algunos incluso pues, se han borrado, pero se pueden leer con procedimientos especiales, tintes especiales y tal, ¿no? Los pergaminos se borran. Hay un autor de aquí, Saturnino Ruiz de Luizaga, que lo dice, él es de Álava, y se refiere a la Alta Edad Media y dice, bueno, la Alta Edad Media está, quizás se puedan encontrar mucho más de lo que hay, pero yo entiendo que lo que hay es bastante, y es como armar un rompecabezas, ponemos un trozo aquí, otro allá, y nos hacemos una idea, ¿no? Entonces, el sistema, pues, de la Revolución Bagauda, pues, se basaba en estos criterios. Por ejemplo, Serviano de Marsella, como era un, él era diácono, o sea, era un sacerdote, pero del ala revolucionaria del cristianismo. El cristianismo surge como una corriente altamente revolucionaria. Entonces insiste mucho en el carácter altamente moral de los bagaudas. Dice, la moralidad está con los bagaudas, no con Roma. Roma son inmorales, son perversos, son brutales. Lo dice en el libro que hemos traducido.
¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta que encontramos la síntesis entre las sociedades populares y el sentido moral. Esto es una lección, ¿no? Él todo el rato se posiciona, es el único en todo el mundo de la escritura del siglo V, todos los demás presentan a los vagabundos como una pandilla de delincuentes, bandidos, a los que hay que matar, sencillamente, ¿eh? O sea, andan con tonterías, ¿no? Él es el único, porque él creía que la regeneración de un mundo romano corrompido totalmente, te cuenta, dice, ¿qué sucede? Dice, ahí se pasan los días en los circos, en medio de borrachera, viendo a las fieras que se comen personas, viendo cómo los gladiadores se matan unos a otros. Dice, ¿esto qué es? Él se pregunta eso exactamente, ¿cómo es posible? Los impuestos son brutales. Dice, ahora ya, como nadie quiere pagar impuestos y todo el mundo se escapa, les mandan unidades militares a una comarca y entonces se los quitan de fuerza, ¿no? Entran en las casas, se llevan el ganado, se llevan la ropa, los dejan a la gente en nada, gente que cuando llega el invierno muere porque no tienen qué comer ni... No, él va contando en qué horror se había convertido el mundo romano. El libro de Salviano es importante porque los admiradores de rodillas que viven sobre, delante del derecho romano, habría que decirle, esto lo que habéis hecho, es curioso, fijaros, cuando a mí mi amigo José Francisco me dijo, yo quiero traducir sobre el gobierno de Dios, si me hubiera dicho que me iba a presentar un platillo volante de marcianos en la puerta, hubiera dicho, ¿qué? A ver, repíteme, yo me sentí, lo que quieres publicar, dice, sí, pero yo no sé latín, lo voy a hacer de una versión muy buena en inglés. Me quedé atónito porque en 1500 años, no han tenido tiempo aquí las autoridades del Estado español o la Iglesia en traducir este texto. Nunca ha estado traducido al castellano. Cuando yo lo leí hace ya 25 años, lo leí en francés. Hay una versión, francés latino, ¿no? Y tuve, leí, yo entonces, ahora se me ha olvidado casi, leí un poquito francés, lo leí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que te da es la otra cara, es decir, la otra cara, que ha pasado, es lo que te dice. ¿Qué es el mundo romano? Brutalidad. Dice la gente honrada, la gente decente, ¿con quién está? Con los vagaudas, con los enemigos de Roma. Luego, esto es una revolución justa. Para que una revolución triunfe, tiene que tener sobre todo legitimidad moral. Eso es decisivo. Porque la legitimidad moral es lo que da a cada combatiente la voluntad de combatir. O sea, si se combate por el bien y la idea de que estamos haciendo algo superior y mejor, entonces combatimos con gusto. Pero si hacemos cosas de lo que no estamos seguros, no podemos mantenernos. Entonces, por eso, uno de los elementos del mundo vascón entonces tuvo que ser ese, que había una voluntad, una conciencia muy firme de su superioridad moral y de su superioridad cultural. No en el sentido chauvinista o estúpido, porque eso no corresponde, sino la idea de que ellos tenían una sociedad mejor que la de los visigodos y que estaban combatiendo por un bien superior. Porque, fijaros, es muy interesante también, porque yo leí las crónicas y decía, fíjate, los vascones nunca hicieron una incursión, por ejemplo, hasta Toledo, podían haberla hecho, ¿no? ¿Por qué siempre lucharon defensivamente? Ellos establecían una línea defensiva más o menos en Zaragoza. Cuando ya los otros iban de Zaragoza para arriba, ya empezaban a ponerse nerviosos, lógicamente, ¿no? Pero ellos nunca bajaron. Una de las ofensivas mayores llega hasta Zaragoza. Ellos cercan Zaragoza, hay un momento. ¿Por qué? Porque era la base de operaciones y de abastecimiento del ejército. Del ejército visigodo, que luego penetraba a partir de ahí en Euskal Herria. Entonces, es muy curioso. Daros cuenta, no es tan fácil, la maldad está en el corazón de todo el mundo. Es muy difícil, para mí es impresionante, que en los debates de los vasales se llegara a la voluntad firme de no conquistar territorio. Esto es fundamental. Es decir, no queremos conquistar nada, queremos lo nuestro, pero no lo que no es nuestro, cosa que a los visigodos no les pasaba, ¿eh? Ellos conquistaban todo lo que podían. Ellos fueron los primeros que desembarcan en África, Ceuta y Melilla, ellos son españolas porque las conquistaron ellos. O sea, fijaros si hace ya años, ¿no? Y ellos se han hecho, conquistaron también, hicieron muchas guerras contra los francos por la parte de Cataluña, pues cuando podían intentaban arrebatarles trozos de terreno, ¿no? Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, en el foro de Guipúzcoa hay una normativa de derecho constitucionario, el foro que estuvo hasta la abolición foral del 19, que dice lo siguiente. En Guipúzcoa la gente, si es invadida, Guipúzcoa, claro, tiene que acudir al llamamiento de las milicias guipuzcoanas, pero solo para combatir dentro del territorio de Guipúzcoa. Fuera solo podrán estar el día que tarden en comerse una hogaza de pan. O sea, te metes por ahí fuera y cuando se te acabe el pan que has hecho en tu pueblo, te tienes que volver. O sea, todas esas normas son preciosas porque indican un elemento decisivo que es la violencia defensiva, no ofensiva.
y todas las normativas tenían, muchos foros castellanos decían, solo podemos ir en hueste con el rey un mes al año. Dice, cuando se acabe el mes, nos volvemos a nuestra tierra. Por ejemplo, la conquista de América no la hicieron soldados profesionales, lo hicieron mercenarios, todos eran mercenarios. Era gente que se iba allí, formaba un contrato de conquista con el rey, pero no existía eso, porque si se hubieran aplicado estrictamente la legislación foral castellana no hubiera sido posible, porque se les había acabado el tiempo de estar en hueste antes de llegar a América. Se tardaba 3 meses en llegar a América, al mes así se tendrían que haber vuelto los barcos, porque era impensable, ¿no? Se había creado ya una horda de gente ya desestructurada, con las guerras de Italia y tal, que ellos estaban dispuestos a matar a cualquiera por dinero. Esos fueron los que conquistan, ¿no? También había vascos, había muchos vascos allí, que era lo mismo. También el sistema aquí ya empezaba a chirriar un poco, los gauchos querían tener su gente, porque siempre se decía, ¿no? Porque si existía un conflicto con un bazarre, pues se mandaba 8 o 10 matones allí a amenazar a la gente. Todo esto pasaba cientos de veces, ¿eh? En algunas historias también. Entonces, la comprensión de la totalidad de lo que es este mundo, pues indica que allí existió un sistema de poder de estas características que fue extraordinariamente eficiente. Algún día alguien tendría que escribir un libro, en euskera, claro está, que se explicara todo esto, ¿no? Incluyendo la tecnología. Para mí la tecnología es muy importante, ¿eh? Los avances tecnológicos que se hicieron, aplicar la rueda hidráulica a las minas o muchos ingenios. Hay un libro francés que habla de que la Alta Edad Media fue una época de gran avance tecnológico. Y ellos ponen muchos avances, ¿eh? Uno que ha estado funcionando en muchos sitios hasta 50 años es la Sierra de Agua, que era un sistema precioso para cortar troncos sin necesidad de hacerlo a mano, ¿eh? Era una rueda hidráulica que movía una rueda vertical y entonces empujaba el tronco con una especie de tobogán y caía y lo cortaba simplemente sin ningún esfuerzo humano, ¿no? Esas cosas eran maravillas, había que ver cómo había que cortar los troncos en tiempos de los romanos, que había que hacerlo con hacha, te das cuenta, en vertical, luego puliendo, mientras que esto, ponían la rueda y la cuchilla, y luego todavía había que saber hacer un acero que aguantara esa tensión y ese calor, ¿no? Porque claro, el acero, la cuchilla podía saltarte, todo esto significaba maravillas que hoy no le damos importancia porque estamos colapsados por la revolución industrial, la revolución informática y todo esto, pero para la época lo que significó para la liberación real de las mujeres el sistema de batanes, el bataneado de la ropa de lana, que antes era un trabajo de las mujeres, se echaba en la ropa de lana, se echaba en sitios donde hubiera agua, entonces había que durante días y días patear la lana, porque si no la lana se acartonaba para que fuera... Entonces eso se sustituyó por un sistema de batanes que era lo mismo, la rueda hidráulica movía un mazo que golpeaba y luego se metía para adentro y giraba y lo único que había que procurar es que no se quitara el agua de la cisterna donde estaba. Golpeaba, 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 la gente se iba a dormir a su casa, a la mañana siguiente iba allí y se había bataneado todo, ¿no? Y eso eliminó uno de los peores trabajos femeninos que había en el mundo romano, que podían llevarle muchísimas horas de trabajo a las mujeres, ¿no? Claro, ¿por qué surgió esta tecnología? Porque había una voluntad de utilizar la tecnología para la mejora de la vida humana, no para conseguir beneficios económicos como luego la revolución industrial. Porque ¿alguien tiene el copyright de esto? Pues no. No se sabe ni siquiera muy bien dónde se hizo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se usaron por primera vez latanes? Pues. Yo creo que eso tiene mucha relación con el Deva, con el río Deva, con todo el sistema. Porque es demasiado impresionante lo que hay allí, ¿no? Yo lo he recorrido un poco con este amigo que sufrió un infarto y murió. Pues nos hacíamos algún paseo por allí y él nos explicaba las presas, tenía mapitas y todo, mapas, ¿no? Entonces yo entiendo que pudo ser, ¿no? Pero es imposible saberlo, ¿no? Pero bueno, hay muchos más avances que en su día habría. Bueno, pues entonces ya lo dejamos aquí y esta tarde entraríamos en algunas cuestiones y luego intentaremos ir un poco deprisa para dejar al final un debate sobre qué se puede hacer, sobre los aspectos prácticos, defendir el derecho común, cómo difundirlo y los elementos que lo acompañan.